¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que muy bien. Hoy es mi jueves. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es jueves 3 de junio del 2021. Damas y caballeros, y les saludamos con el gusto de siempre. Aquí estamos al pie del cañón. Oh, cielo, Leoncio. Ya no hayamos que hacer con tantísima información, la verdad sea dicha. Hay un montón de situaciones aquí graves. Lástima que tengamos un vecino tan traidor como son los Estados Unidos. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy en la tarde, entre otras cosas, damas y caballeros. Qué bárbaro. ¿Cómo es posible que Estados Unidos está en una situación de caída libre por el gobierno falso que tiene ahorita con Biden, y ha perdido mucha credibilidad y se prepara a una crisis impresionante Estados Unidos, posiblemente una de las peores crisis que pueda tener Estados Unidos, y sin embargo sigue pateando a la gente que en un momento determinado lo puede sacar a flote, como son los países de América Latina. Pero bueno, en fin, él nunca nos ha visto más que como esclavos que les tenemos que servir a como dé lugar, lamentablemente. Pero lo grave es que a los traidores, o sea, los traidores que se han aliado con ellos, sus grandes aliados, que son los traidores a los países latinoamericanos, siempre los ha tratado finalmente como traidores que son, porque nunca jamás va a confiar en ellos. Y bueno, eso queda muy claro y va a quedar muy de manifiesto en los próximos días, para que vean ustedes cómo funcionan las cosas. Pero bueno, así son los gringos. ¿Qué le vamos a hacer? Y ni modo, damas y caballeros, la situación es que tarde que temprano los grandes gallones caen, y cuando caen el chingadazo es muy pesado, damas y caballeros, y ahorita se están cayendo gacho y lo estamos viendo venir. Pero bueno, ellos no lo quieren ver venir y están atacando a los que les pueden sacar a flote. Ese es el problema más grave. Pero bueno, en fin, ya no estamos en los tiempos de que, ay, si le da pulmonía a Estados Unidos, a nosotros nos va a dar chorro, ¿no? Ah, no, no era así. Bueno, pues entre otras cosas, está muy difícil esta situación. Y dice aquí, Will Melinda Gates Foundation, aquí también viene algo relacionado con las tranzas de Melina Gates, que va a recibir un lanonón, entre otras cosas. Luego lo vamos a ver con más cuidado, damas y caballeros, porque esto está
Interesante. Vamos a ver más adelante de qué se trata esta situación. Lo vamos a checar aquí con mucho, 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 mucho cuidado. En fin, vamos a ver qué pasa más adelantito, damas y caballeros, entre otro bonche de cosas que tenemos para esta tarde noche, para todos ustedes. Oh, cielos, es un montón de cosas, pero vamos a empezar con el principio, damas y caballeros. Oh, cielos, pues fíjense que cambia Estados Unidos dádivas a unos y a otros, le da a México 1 millón de vacunas de la controvertida y controversial vacuna Janssen a México, según la Kamala Harris, pero a cambio va a seguir apoyando a los golpistas mexicanos, como Mexicanos en Contra de la Corrupción y todas las organizaciones esas golpistas que maneja Claudio, va a seguir financiando a Claudio Cruz González, el que está manejando al PRIPANATO ahorita, ¿no? Al artículo 19, donde están metidos una bola de pseudo periodistas que dicen que están diciendo las grandes verdades, las grandes investigaciones, no las vemos por ningún lado, pero ellos están financiando a toda esta gente para que sigan mintiendo descaradamente a los que están allí, dizque periodistas y ese tipo de cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas está financiando Estados Unidos. Entonces les da tanto dádivas al gobierno que quiere traicionar o que quiere manipular, y a los golpistas que están en contra de ese gobierno, que él por un lado defiende la pseudodemocracia y por otro lado hace estudios de la pseudodemocracia apoyando a los demócratas, ¿no? Entonces, eso es increíble lo que nos está pasando, pero bueno, la gran ventaja que nos debemos dar cuenta que nadie es tan poderoso siempre, y tarde que temprano, por algún resquicio, va a caer, y viene el madrazo muy fuerte. Y bueno, ese madrazo, uno de los grandes, se llama yuan, damas y caballeros, y se llama criptomonedas también. Y bueno, hay varias cosas que se ven venir, y si le seguimos apostando al mismo tío Sam, no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, creo que tenemos ahorita un presidente de primera línea al que está queriendo traicionar Estados Unidos, pero bueno, cosas que veré de Sancho. Y bueno, a lo mejor desde la ventana vemos al enemigo caer tranquilamente y ni siquiera las manos vamos a meter, ¿no? Bueno, en fin, detalles que tiene en esta parte, así que tómenlo por el lado amable. Vamos a un proceso electoral financiado en contra, en su inmensa mayoría, por los propios Estados Unidos, ¿eh? La élite que va en contra de Morena se llama Estados Unidos y lo están manejando a ellos directamente, así de descarados, ¿no? Y ahorita vamos a ver una nota precisamente que es verdaderamente cruel y traidora, ¿no? Entonces, para que entendamos de una vez por todas quiénes son los gringos, ¿no? La matanza del 68 se dio gracias a todo el mundo, ¿no? Dice que fue Echeverría, que fue Díaz Ordaz, no, fueron los gringos, punto. ¿Por qué? Por su anticomunismo que dicen ellos manejar. No es otra cosa más que el que no le toquen las empresas sionistas, que mantienen al infame Estado invasor de Israel, ¿no? Que son los dueños de los grandes monopolios. Y Estados Unidos siempre ha servido como vulgar sicario y su gente carne de guerra para mantener los grandes monopolios, ¿no? Si no fuera por eso, no estuviéramos grandes monopolios sionista estadounidenses, ¿no? Como ya los conocemos. Pero bueno, ahí vamos a darle que es mole de olla. Incluso estamos transmitiendo por alguno de esos tipos de monopolios. Así de fácil y de sencillo. Vamos a darle que es mole de olla, damas y caballeros. Y tenemos mucha información y vamos a empezar con casa. Vamos a empezar a ver qué nos ofrece esta tarde noche Z en términos de su acercamiento, vamos a decirle, su acercamiento político en este caso, respecto a lo que viene siendo, sí, el zoom político que nos ofrece Z en este proceso electoral, damas y caballeros. Ya les dije que no estoy muy complacido con Z por una sencilla razón, porque ya está muy cercano a los monopolios. En fin, ¿qué cosas tenemos aquí? No se está escuchando. Oh, cielo, Leoncio, no se está escuchando esta madre. A ver, déjenme ver cómo está esta situación. Ahí está, damas y caballeros. Les estaba diciendo, oh, cielos, discúlpenme, los de YouTube, digo, de Facebook, no se estaba escuchando acá. Ay, esta cosa, no sé por qué, con los comercialitos, estos se me caen. Bueno, gracias a los que me estaban marcando allá.
Gracias, gracias, no alcancé a contestar, pero bueno, déjenme decirles, entre otras cosas, que les decía que qué pena y qué vergüenza lo que está pasando con la actitud de Estados Unidos frente a México, ¿no? Uno le brinda la mano de manera normal, es el vecino, ¿no? Y te traiciona. Así, y entonces nos va a dar una limosna de 1 millón de vacunas, de las peores, que son la Moderna de una sola exposición, ¿no? Que han mostrado que no son muy confiables, que digamos, y o sea, a lo mejor vienen nada más a usarnos como conejillos de India, pero van a seguir manteniendo y financiando Article 19 a Mexicanos contra la Corrupción y a un montón de empresas y periodistas y cuanta cosa, traidores al país, a México. Porque no sean, no son otra cosa, ¿no? Y recordemos que Estados Unidos finalmente a los traidores, finalmente al concluir sus procesos los trata como traidores. Ahí está el caso patético, muy especial, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, de Honduras. Honduras sirvió de esquirol en el Centroamérica precisamente para que la empresa United Fruit, sionista estadounidense, ¿no? Se apropiara de todas las cosechas y toda la cosa y manejara todas las frutas del mundo mundial y todo lo que ustedes quieran, todo lo que hizo golpes de estado y cuanta cosa. Y a la hora de la hora, cuando ya no le sirvió, mandó a la fregada a Honduras y Honduras se quedó pobre, desmadreado y sin desarrollo de ningún tipo, pero sirvió para los intereses de los sionistas estadounidenses, ¿no? Es decir, esa es la triste realidad. Y lo mismo está pasando ahorita, que a México le da 1 millón de vacunas, pero les da millones de dólares a toda la bola de traidores que están en contra de López Obrador para seguir manejando eso que le llaman el golpe, ¿cómo le llaman? El golpe suave, ¿cómo se llama? Una especie de golpe de estado, pero suave, lento, ¿no? Pero tiene un nombre, especial que ahorita se me olvidó. Ya lo escribí allí, pero se me olvidó. Y bueno, esto da mucho coraje, damas y caballeros, porque se supone que estamos tratando a niveles de altura, de diplomacia y no de payasadas, ¿no? Y viene la negrita Cucurumbé, ¿no? Kamala Harris. ¿A qué viene la vieja? No viene nada interesante, ¿eh? No viene nada a traernos vacunas. Eso no es de buena voluntad. Esa es una maldita traidora que viene acá, o sea, una de esas, como le dicen a los mexicanos que se creen blancos, les dicen whitexican, acá serían los blackxican, los blacken, o algo así, una cosa así por el estilo. Pero qué vergüenza y qué patética esta situación. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. Discúlpenme que no le haya puesto bien el audio al principio, pero bueno, sí estoy bien en. Un saludo a Alejandro Maqui que nos está viendo. Dice saludos, Siniestro. Sí, se me fue aquí el audio. Vamos a ver, damas y caballeros. Y vámonos ahora sí a la información, damas y caballeros, sobre algunas cosas interesantes. Y bueno, mejor vamos a ver nuestra portada, si les parece bien, antes de que me esponje y me ponga grave y paleolítico, ¿no? Porque esa es la situación grave que me preocupa, cómo está la situación. Y vamos a ver, esto es, ¿qué hay de nuevo? Primero vamos a ir a lo de que vienen siendo las campañas y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, mientras son peras o son maíz, manzanas, ¿qué hay de nuevo, eh? ¿Qué hay de nuevo, eh? Esta noche, damas y caballeros, les diremos, entre otras cosas, Estados Unidos reafirma su enemistad, no tiene amigos sino intereses, dádivas ha traicionado y traidores, a ambos les entrega la misma moneda, dádivas y demás dádivas, a México le entrega 1 millón de vacunas y a los contra revolucionarios, a los
traidores de México, a los mercenarios, a los terroristas de México, les entrega millones de dólares para seguir financiando una guerra en contra del gobierno legal y legítimamente establecido, cosa que ni siquiera los estadounidenses pueden presumir hoy en día, que tengan un gobierno legal y legítimo. Así está la cosa, de eso vamos a hablar en esta tarde-noche, damas y caballeros. En esta ocasión también les diremos, damas y caballeros, entre otras muchas cosas, que la 4T da fuerte golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Cae el segundo al mando en Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García confirmó que se logró la vinculación a proceso del detenido, damas y caballeros. Y hay contento precisamente porque es un golpazo muy duro para el Moco y para el gobernador de Jalisco, el cabeza de rodilla. ¿Por qué? Porque parece ser que está muy metido, como algunos gobernadores panistas, con el crimen organizado. ¡Oh, cielos! Y hablando de tranzas y triquiñuelas y corruptísimos, ¿no? Les habíamos dicho parte de la historia, pues la historia continúa, ¿no? El caso específico de Alito Moreno, damas y caballeros, que está metido hasta el tuétano en la corrupción. Y les diremos en esta tarde-noche que muestran grabaciones, serie de manejos turbios de Alito, de eso vamos a hablar en unas grabaciones que entregaron anónimamente a la jornada, damas y caballeros, y se pone las cosas interesantes porque eso le pega duro a los traidores que quieren el voto y que quieren desaforar y quieren hacer daño a la 4T, damas y caballeros, les guste o no, la cosa está ardorosa y ahora se trata de nosotros. O somos nosotros o son los malditos traidores. También les diremos, hablando de corruptísimos, García Cabeza de Vaca deposita garantía de 100,000 pesos para evitar captura. Dice que continúa con el fuero porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, damas y caballeros. Y bueno, dice que rechazó, no le entiendo aquí, como si la rechazó, continúa con fuero. Dice aquí la Suprema Corte de Justicia que no se entiende y sigue siendo la Suprema Corte de Justicia parte del perjudicial, porque no ha servido para nada, pero sí nos perjudica a todos. ¡Oh, cielos! También les diremos que México, atormentado por la violencia electoral, una portada del Washington Post de la enorme campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, pagada por los grandes intereses, damas y caballeros. Ya estuvo en un momento determinado los periodistas gringos, que son, ya nos dimos cuenta, altamente corruptos, y bloquearon al propio presidente de Estados Unidos. ¿Qué más se puede esperar? ¡Oh, cielos! Son altamente corruptos los medios de comunicación estadounidenses porque responden a los grandes intereses y no a las necesidades de la ciudadanía. Recuerde lo que le hicieron al propio Donald Trump. Y después vino un periodiquillo pasquinesco de Reino Unido, y ahora lo hace uno en Alemania, pero ayer lo hizo el Le Monde de Francia, y así sucesivamente. Qué raro, qué curioso, y todos argumentan lo mismo. ¡Oh, cielo! ¿Se habla de verdades? No, se habla de precisamente desestabilizaciones. Estamos sufriendo lo mismo que le ha pasado a Cuba, a Venezuela y a demás países que han buscado un camino distinto al que les marca los grandes intereses a través del Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones. Y dice aquí está la nota que le da la portada del día de hoy. Estados Unidos seguirá financiando a organizaciones no gubernamentales, es decir, a golpistas y terroristas, y a periodistas extranjeros como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Que son más corruptos y más impunes que nadie en la vida. ¡Oh, cielos! Esto es lo que nos está diciendo la gran democracia del norte, los que nos enseñan e invaden países porque no se democratizan. Y aquí hay democracia y de todas maneras no les gusta para nada. Entre otras cosas, descarta Secretaría de Gobernación relación entre la violencia contra candidatos y las elecciones, para que no se confunda. El hecho de que esté el crimen organizado metido hasta el tuétano no quiere decir que sea cuestiones de electorales, damas y caballeros, sino más bien en dónde andan muchos de los candidatos. ¡Oh, cielos! ¿No?
Así están las cosas, sino que le pregunten a mala cabeza de vaca. También les diremos, entre otras cosas, en Washington, creen que las denuncias de golpe de AMLO son solo una estrategia electoral. Dice que en la Casa Blanca esperan que el tema se aborde en la visita de Kamala Harris a México. En América Latina, atacar a Estados Unidos durante las campañas ha sido redituable. Mienten estos desgraciados. Al contrario, ellos han atacado a México en sus procesos electorales y ese sí les ha sido redituable, como el muro de la tortilla, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! También les diremos que el mensaje anticorrupción de Estados Unidos no está dirigido a México, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es lo que se da a conocer el día de hoy y de eso hablaremos. Y les tendremos un reportaje muy interesante, damas y caballeros, porque de lo que se habla poco en este mundo precisamente, y vamos a hablar de algo que resulta por demás interesante. Se trata del, dice, los 41 más ejecutivos del LGBT. Y vamos a hablar en esta ocasión de la edición 2021. Dice, hace 6 meses despedimos un año sumamente difícil para la humanidad, pero también un año donde la resiliencia de las personas salió a relucir. Este 2021 tiene una perspectiva positiva y los liderazgos dentro y fuera de las organizaciones serán clave para afrontar los desafíos que ha dejado la pandemia y otros más añejos, como la generación de más espacios diversos e inclusivos, damas y caballeros. De esto hablaremos más tarde, precisamente para cerrar el programa, como algo muy interesante que debemos de aprender y conocer, ¿no? Todos, el respeto hacia los demás. De esta manera, esto es lo que hay de nuevo, ¿eh? Bien, damas y caballeros, ya estamos aquí al pie del cañón, como siempre, esperando que todo esté de peluche, damas y caballeros. Déjenme ver quién anda por estos rumbos. Un saludo y discúlpenme los que nos estaban viendo en la mañana y no pudimos saludarlos. Discúlpenos, pero se nos cuatrapeó aquí el telefonito este y a la hora que íbamos a revisarlo, pues tenemos la computadora, no nos salen todas las personas que, por ejemplo, lo está viendo Miguel Ángel o lo está viendo Alejandro Mackey, lo está viendo y no, como no escriben nada, no aparecen, ni como nos están viendo, nada más aparecen sus textos, ¿no? En la computadora y en el teléfono sí aparecen todo, entonces no lo podemos, ¿cómo se llama? Saludar, ¿no? Entonces así están las cosas. Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos, siempre y sobre todo prófugos del COVID-69. Y bueno, aquí acabamos de subir ahorita un video, damas y caballeros, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, un videito cortito de lo que hablamos ayer relacionado con lo que se dijo el lunes, que apareció el martes, obviamente, en la jornada, sobre el Memorial Day, damas y caballeros, donde los propios excombatientes llamados veteranos, que son muchos, son miles en todos los Estados Unidos, ¿no?, que están en contra de la guerra y en contra de esto que está haciendo con México, precisamente el terrorismo que está fincando Estados Unidos en contra de México. Ellos están hartos de esa situación por el gran daño que le están causando a muchos países. Ahí lo dicen ellos. Y entonces lo corté y lo puse ahí para que lo vieran ustedes. Ahí está, por si les interesa. Es una partecita para que ustedes lo revisen ahí, a ver si les parece interesante. Y dice, solo la única solución es estar bien, dice aquí. Bueno, un comentario que están haciendo sobre uno de los videos de lo que viene siendo los debates que subimos, todavía la gente lo sigue viendo y me parece muy bien y qué bueno que sirvieron de algo, damas y caballeros. Y este debate presidencial de Tijuana, que lo hice nada más así de chaser, que fue el primer debate, sí, mira, fíjense, alcanzó 681 visitas, así, sin promoción de ninguna especie, ¿no? Y eso es interesante. Pero bueno, en este caso, déjeme ver si tenemos aquí, en este caso lo pusimos en este sentido, déjeme ponerlo aquí, así lo dijo, ¿no?
Y es esta De parte, las ¿no? guerras por la libertad, asegura Biden en el día de los caídos, es decir, que las invasiones, asesinatos, gobiernos corruptos, impuestos, golpes de Estado y demás, saqueos infames en los demás países fueron por la libertad, dice John Biden, el actual presidente golpista de los Estados Unidos, damas y caballeros, el hombre que, como está, Felipe Calderón, se robó la presidencia de los Estados Unidos, uno de los íconos más sagrados de Estados Unidos, la presidencia de la República, y este güey se la robó, oh cielos, y ahora llora desaforadamente por los caídos. Ahí está, damas y caballeros. Hoy es el Memorial Day o el Día de los Caídos. Aquí está una persona, ya se imaginarán quién es, con la banderita de gringa en la solapa, pues, ¿no? Y está leyendo aquí el mexicano falso Mesías, ¿no? Ahí está, está para leyendo? Que ustedes lo puedan ver, y él es el corte nada más de lo que hicimos relacionado con esa parte, y tenemos aquí a varios pendientes aquí listos ya para soltarlos, nada más le hacen falta algunos detallitos porque le quiero poner, pues, o sea, más información visual, ¿no? Bueno, en fin, detalles que tenemos aquí, así que un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre y sobre todo prófugos del COVID-69, un saludo pues para todos y todes, como dicen ahora, todos y todas, todes y tedes, y todo, y tú visitas, así puras tonterías, no sé cómo... ¿Cómo? ¿Quién les enseñó a hablar? Imagínense, venimos todos y todas, venimos y venimas, porque le ponen una A a todo lo que quieren ser que sea femenino, ¿no? Híjole, ¿no? Bueno, un saludo a todos y todas, así Javier, y todes, en lenguaje incluyente, qué ridículos, ¿no? Eso no es nada diplomático, es bastante sucio y sucio, ¿no? No podemos decir que sea de otra manera. O estamos en de caricatura, damas y caballeros, ni siquiera lo puse aquí. Oh cielos, cómo soy de descortés. Oh cielos, aquí está ya ata, ¿no? Estamos a 3 de junio, damas y caballeros, y ni siquiera se habían dado cuenta ustedes que ya estamos ya bien avanzadotes en términos de edad. Y ni modo, ahí estamos en el 3 de junio del 2021 y parece que fue ayer, ¿no? Vamos a empezar, ya vamos, estamos empezando, ya terminando el último mes del primer semestre del año, la mitad del año, punto, así de fácil. Entonces, estamos ya por concluir la mitad del año. Vámonos, vámonos a lo que viene siendo la información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver, yo creo que van a ser los últimas la última parte de lo que viene siendo el Zoom político que ofreció Zeta, damas y caballeros, con el propósito simple de que nosotros estuviéramos enterados de lo que viene siendo, en este caso, ¿cómo se llama? La cuestión electoral, ¿no? Que estamos por vivir precisamente este domingo, en donde tenemos la enorme posibilidad de acabar con quien nos ha robado hasta los sueños, damas y caballeros, el pripanato, ¿no? Es oportunidad de echarle el guante y desaparecerlos de una vez por todas. Si usted tiene dignidad, adelante, vamos a desaparecer al pripanato. Si no la tiene, vote por ellos. Bueno, siempre esa es una de las cosas importantes. Lo que no sirve, a la basura. Y si esto ya no sirvió, a la basura. No creo que alguien pueda decir que estas cochinadas nos han servido para algo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente así están las cosas y qué pena que estemos pensando algunas gentes que podemos votar por los mismos de los mismos. Amén. No, ya estuvo suave, ¿no? O cambiamos o nos quedamos amolados para siempre, ¿no? Esa es la triste situación. O seguimos ahora sí que bordando en lo mismo, o nos vamos a hacer algo distinto, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice aquí, damas y caballeros, la información? Vamos a ver los datos de que nos ofrece Zoom político de Zeta, damas y caballeros, aquí lo tenemos, entre otras cosas interesantes, aquí vamos a decir que en este caso está este individuo allí y dice que Vega, Hosto, Serna y Bautista deben de ser sustituidos en regidurías por no pertenecer a etnias indígenas, ¿no? Lo que les decía, esta tontería del tamaño del mundo,
que se les ocurrió de última hora, que pues si nos dejamos al rato van a poner, no, tienen que llevar la fórmula a nivel estatal, tiene que llevar a un autista. Digo, ¿para qué nos va a servir un autista en el Congreso del Estado o como regidor, damas y caballeros? No sean idiotas. No, es que tienen que llevar a alguien de la comunidad LGTB. Sí, es que una gente valiosa, sí, adelante, con capacidad y conocimiento, sí, pero nomás porque pertenece al LGTB, a un indígena, nomás porque es indígena, no porque tenga algún conocimiento. No, señor, si no es un muestreo de cómo es la sociedad, no, no, no es un proceso de muestreo social, es un proceso de llevar a la gente más capaz, y no importa si son hombres, mujeres, y si tienen tendencias o no tendencias, de las tendencias que tengan, lleguen a tener, los gustos, las formas, la forma de vestir, nada. Se trata de llevar gente capaz que maneje precisamente los procesos de gobierno, no que le estén poniendo tonterías. Y entre más tonterías ponen, es mayor el nivel de corrupción. Y esto está sucediendo porque hay que defender a como dé lugar la corrupción. Ser corrupto es lo que estas personas quieren que se defienda a toda costa y a como dé lugar, ¿no? Y nos ponen a candidatos corruptos y los estamos viendo, pero por todos lados, ¿no? Qué tristeza, pero así están las cosas. Por si usted tenía alguna leve sospecha de que no era así, lo estamos viviendo hoy en día. Y déjenme decirle, damas y caballeros, las redes, por mucho que diga el INE y el IE y toda la bola, ¿no?, no están reglamentadas ni pueden estar reglamentadas, son redes sociales y son libres. Nosotros no tenemos una concesión para poder transmitir este tipo de cosas, así de que ni se les vaya a ocurrir salir con la tontería de que nos van a hostigar, porque es nuestra libertad de expresión y ahí no se deben de meter. Que se estén metiendo ahorita con el presidente es gravísimo, porque entonces están acotando unos segundones y tercerones que no tienen ninguna legitimidad. Aunque sea legal su proceder, no tiene ninguna legitimidad. Además, es el Instituto Nacional Electoral, es un instituto organizador de elecciones, nada más son cuentavotos. No es un colegio electoral, ni tiene las características ni las ínfulas para poder cuestionar a ningún gobierno, es decir, a ningún poder, ni al poder ejecutivo, ni el legislativo, ni al judicial, a nadie. Y ahí está mal el perjudicial, precisamente porque entonces se está subajando a una institución tercerona, ¿no? Ni siquiera de segundo nivel, tercerona, ¿no? Y eso es grave, y además quieren ponerle cortapisas a la presidencia de la República. Van a hacer exactamente la misma tontería que hicieron en Estados Unidos. La máximo ícono de la democracia de Estados Unidos es el presidente o la presidencia de la República, y ellos vulneraron al patear a Donald Trump. Grave esa situación, porque entonces por eso Estados Unidos está en un caos, damas y caballeros, y se va a ir a pique, y todos los días en el recuento que no quieren dar a conocer están saliendo la enorme corrupción que tuvieron en el proceso electoral pasado. Biden es un presidente ilegítimo, damas y caballeros, no tiene el reconocimiento popular, y eso es gravísimo. Por eso no hayan cómo legitimarse y quieren hacerlo a través de nosotros mismos, los mexicanos, ¿no? Es decir, como pateándonos a nosotros, con eso lo van a hacer todo. Bueno, aquí esto, Vega, Hostos, Serna y Bautista no pueden ser, deben de ser sustitutos, que porque no pertenecen a etnias indígenas. Y díganme aquí cuánta gente está involucrada con las etnias indígenas, damas y caballeros. Prácticamente nadie, para que le hacen al tonto, ¿no? Pero estas son las ocurrencias de los electoreros que tenemos de consejeros, que no tienen otra cosa más que estar perdiendo el tiempo. Pero eso sí, les pagamos un montón por sus tonterías, ¿no? Marina y Delgado, que son novios. Ah, no, no, perdón. Promueven programas de AMLO en cierre de campaña en Tijuana, dice aquí, entre otras cosas, para que vean en lo que se fija Z, cuando hay cosas más importantes que diseñar, ¿no? Pero pues ahora Z ya se cambió de bando, ¿no? Dice, duelo de acarreos en el cierre de campaña de Lupita Jones en Mexicali. ¿Quién llevó más acarreados, el PRI o el PAN? Porque el PRD no tiene ni en qué caerse muerto, ¿no? Y además, perredistas, creo que va
vayan con Lupita Jones no hay, aunque hay ahí algunos con las banderolas, ¿no? Pero la verdad es que no hay tal, y pero además las banderolas las tuvieron, como dijera mi mamá, jondeando un montón de gente que ni al caso tenía. ¿Por qué? Porque se trata que se vean que los tres partidos están unidos, de víboras, pero están unidos. Oh, sí, dice, una verdadera competencia de acarreos fue lo que se pudo observar la tarde del 2 de junio en el cierre de campaña de Mexicali de la coalición Va por Baja California, llevando a cabo en la explanada del exterior de la plaza Calafia, donde miles de simpatizantes del PAN y del PRI en menor medida acudieron, dice aquí, en este caso, para mostrar su apoyo hacia sus candidatos, dice aquí, y ni siquiera fue la plaza, fue afuerita, ni siquiera tuvieron oportunidad de entrar a la plaza, ¿no? Dice acá, con cabalgata, caravana y encendido de velas por la paz, cierra campaña Carlos Atilano, ¿no? Híjole, pobrecito de Carlos Atilano, esperamos que estuviera mejor, pero no, no traía nada, no se puso a estudiar un libro de ciencia política, de introducción a la ciencia política, para que hubiera aprendido un poquito de la estructura, ¿no? No traía nada más que simple y sencillamente, como la mayoría de los candidatos, una sarta de ocurrencias y un desconocimiento sublime de lo que es el ejercicio de gobierno. Oh, cielos, dice aquí, en este caso, qué pena, porque el PVC en esta ocasión pudo haber hecho, haberle hecho frente muy bien a Morena, como la vez pasada, pero se sigue resistiendo el PVC a ser un partido en serio. Es un partido verdaderamente payasesco y ridículo. Qué pena y qué vergüenza. Y ni modo, se los hemos preguntado muchas veces y nomás agachan las orejas, ¿no? Dice, renuncia consejero fundador a Morena en Baja California. Se han metido, dice, sí han mentido, sí han robado, dice León. Y bueno, sale afuerita a decirlo y este es un simple traidor, damas y caballeros. Y a los traidores no se les puede tener confianza jamás. Ni jabón, oh cielos, pero bueno, se llama Rafael Figueroa, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Estatal de Morena, pues debe ser muy importante, ¿no? Yo ni lo conozco, ni jamás en la vida había escuchado de él, y él se dice fundador. Bueno, ahí está, no sé, qué es lo que pretende. Por otro lado, candidata del Moco prevé que Alcibiades García Lizárraga no ganará el gobierno de Baja California y decide apoyar a Madina de Empinado. Así de grueso y de patético está esa situación. Y bueno, hubo un montón de chapulines que saltaron de un lado para otro, pero pues aquí el mayormente fortalecido fue Jorge Hank y Marina del Pilar. ¿Por qué? Porque mucha gente mejor dejó sus huestes y se fue a apoyar a la candidata de Morena y al candidato que hace mucho tiempo pudo haber sido gobernador, pero su mal equipo de campaña siempre le ha partido su mandarín en gajos al propio Jorge, Jorge Hank. Así es, no sé si haya traído al Mario, ¿qué se llama? Un cuate que le maneja las cuestiones políticas, que fue dirigente del PRI, nunca me acuerdo del maldito, de ser bien codo, porque nunca me acuerdo de Mario, ¿qué se llama? No se me acuerdo, si alguien se acuerda de cómo se llama el que le cuida el caballo a Jorge Hank, que fue dirigente del PRI, es chafísima el tipo, pero pues él lo tiene como que si fuera un gran conocedor de la política. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque las otras notas ya las habíamos visto anteriormente, damas y caballeros, dice de Linda y Verde, bueno, ya, ese ya las habíamos visto y están muy repetidas, pero ojo, hay que reconocer, Z es un semanario, no es un periódico, es diario, y bueno, pues ellos tienen bastante información a pesar de ¿cómo se llama? De ser un semanario, lo que sea de cada quien, y eso es bueno, que ni siquiera los diarios tienen en como ejercicio de informativo, ¿no? Que ya quisieran muchos haber utilizado ese ejercicio informativo, pero bien, en fin, qué cosas tiene la vida. Vamos a poner aquí las fotitos estas para que las puedan ver tranquilamente, damas y caballeros. Vamos a ver si esto funciona y vamos a ver si tenemos aquí la oportunidad. Sí, aquí está.
y vamos a ver las notas que nos ofrece Proceso, damas y caballeros, para hacer un resumen nacional, que es lo que tiene aquí muy bien hecho este Proceso. Y bueno, vamos a ponerlo aquí para que usted nos siga con esta información. Y ahí le vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dice aquí, entre otras cosas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos avala decisión del juez para que alumnos de Mactumaxá sigan proceso en libertad. Dice aquí, los muchachos estos que fueron detenidos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces dice uno, ay, pues pobrecitos, ¿no? Que ellos están luchando por quién sabe qué tanto. En la mañana hubo un reportero que hizo una visión clara de lo que vienen siendo las normales, pero creo que aquí hay una traición muy grande que se le dio a las normales en general, no nada más a las rurales, ¿no? Que se llama Universidad Pedagógica Nacional, que ni es universidad, ni es pedagógica, ni es nacional. Lo único que vino fue a darle en la torre las normales, ser una normal chafa, y la verdad que verdaderamente estuvo pues haciendo la de esquirol en con relación a las demás normales, muchas de las cuales tenían un alto prestigio y pudieron haber dado muchas cosas interesantes, pero no los dejaron esta gente, ¿no? La verdad sea dicha, y así ni modo, lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente así es de feo el panorama. ¡Oh, cielos! ¡Qué descarado y qué situación tan más patética! Bueno, vamos a otro asunto, damas y caballeros, en este caso, si les parece bien, y aquí está la información que tiene. Dice aquí que la comisión avala esa decisión del juez de que los alumnos sigan el proceso en libertad. Dice que la CNDH consideró consideró respetuosa de los derechos humanos la decisión del juez de control que ordenó que los estudiantes de la escuela normal Mactumaxá, detenidos, sigan su proceso de libertad. Dice aquí, proceso, damas y caballeros, hablando de proceso, que siga el proceso. ¡Oh, cielos, qué procesación! Y por otro lado, tenemos aquí, Comisión Nacional de Búsqueda pide investigar el asesinato de Javier Barajas en Guanajuato, damas y caballeros. Dice aquí, en este caso, y dice que la Comisión Nacional de Búsqueda pide investigar el asesinato de Javier Barajas allá en Guanajuato, damas y caballeros, sobre esa situación que todo mundo los dejó fuera de base, damas y caballeros. Ya se ha hablado en repetidas ocasiones sobre esto. Bueno, en fin, también les diremos que reaparece la candidata del Moco secuestrada en Guerrero. Se encuentra bien, dice el gobernador, ¿no? Allá en Guerrero. Y dice aquí, entre otras cosas, que Héctor Astudillo publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Marilú Martínez Núñez, aspirante a Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cutzamala, de Pinzón. Esta es la situación, ya la encontraron. Habría que revisar aquí cómo fue que desapareció. Y bueno, aquí está el violador, el judío violador. Aquí está el judío violador, ¿no? De las gentes, de las huestes, de los grupos estos de judíos sionistas que viven en México, que se afirman mexicanos, como Krause, como, bueno, toda esa basura que ya conocemos, incluyendo a Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Este tipo, el judío violador, y está aquí, dice aquí Andrés Roemer, busca amparo para desbloquear sus cuentas bancarias. Pues el cuate se fue a Israel y pues se fue sin dinero, ¿no? No sé quién lo financiaría, pero bueno, finalmente ellos son una mafia que se ayudan entre ellos. Dice el escritor y excomunicador de Televisión Azteca, Andrés Roemer, señalado de abuso sexual, busca a través de un amparo el descongelamiento de sus cuentas bancarias, y como pues tienen el poder el perjudicial a su servicio, pues obviamente les va a sacar a alguno de esos jueces corruptos su amparo para que el señor pueda desbloquear, y después le vale un soberano cacahuate si la justicia lo agarra o no. Finalmente,
ya va a tener ahora sí que los billetes en la mano, ¿no? Pues ¿cuál es el problema, no? Así cualquiera puede ser corrupto. Acuérdense que en este país robar a la ciudadanía es muy fácil, pero para enjuiciar a los ratas, pues es muy difícil, damas y caballeros. Oh, cielos. Ay, perdón, no se los puse aquí, caray. Discúlpeme la gente que nos está, la imagen aquí no se la puse. Discúlpenme ustedes. Déjenme ponérselos acá. No les puse al judío violador. Aquí está Andrés Ruemer, damas y caballeros. El judío violador. Aquí lo tienen para que ustedes no se les olvide esa carita de mustio, ¿no? Que fue y se refugió en el campo de concentración y exterminio más grande y longevo del mundo, que se encuentra con el nombre de Israel en territorio de Palestina, damas y caballeros. Así de fácil y de sencillo. Bueno, ya lo reconocieron, ahí está esta basura. Bueno, vámonos a otro asunto, y en este caso vamos a ver a este pobre iluso que se creyó más papista que el Papa y que lo único que está haciendo es la guerra al propio López Obrador, y que lo considerábamos su gran aliado, y resulta que se resultó el gran traidor, lamentablemente, así de fácil y de sencillo, dijera simpático candidato perdedor que trabaja ahora de gato con Amador, ¿no? En este caso vamos a decirles de quién se trata. ¡Oh, cielos!, ¿no? Bueno, vamos a ver a quién tenemos. Se llama Porfirio, Don Porfirio II, ¿no? o segundo, ¿no? En este caso. Y dice aquí, qué triste que ya así de viejo vaya a terminar, como quien dice, casi bocabajeado y pateado, ¿no? Por él mismo, nada más. Dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestima recurso de Muñoz Ledo. No podrá reelegirse como diputado. Pum, pum, papas, ¿no? Fuera. Dice aquí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión de Honor y Justicia de Morena determinaron que el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo no puede reelegirse en ese cargo y punto, ¿no? Así que le dan para atrás, le ponen una patada en el chundere y hasta no verte, Jesús mío, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, lo que le dije, mandaron decir, oh cielos, para que ni modo, se metió a vivo y pues la gente no lo quiso, ¿eh? Y esa fue una votación en las famosas encuestas que a mí en lo personal no me convencen, pero pues es parte de este asunto que maneja Morena como parte de su proceso para no entrar en procesos de precampaña. Aunque el INE diga otra cosa, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Bueno, en fin, vamos a ver qué más tenemos aquí. Dice en este caso que el PRD denuncia tortura y amenazas contra su candidato de Concordia, Sinaloa, dice aquí. Pues se andan queriendo algunos también. También cabe señalar que muchos se andan haciendo las víctimas para ver si esto funciona. No vio que un candidato, no, de no sé dónde, se autosecuestró. Fue y se escondió y dio a entender que estaba secuestrado, ¿no? Y él fue el solito y se escondió con otro nombre en un hotel. Así de fácil. Dice aquí que el líder, en este caso el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, denunció en Twitter que su candidato a la alcaldía de Concordia, Sinaloa, fue torturado y amenazado para que dejara la elección. Luego borró la publicación. ¡Hijo de la chi! Así de grave y de patético, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el cara de cabeza de Olmeca, ¿no? Jesús Zambrano. ¡Oh, cielos!, ¿no? Y aquí está la basura, el tipo más corrupto y al que deberían de considerar como un delincuente electoral, ¿no? Dice aquí, en este caso, el Lencho, ¿no? Y dice, el fraude electoral y sus prácticas son cosas del pasado, dice Lorenzo Córdoba, dice aquí. Dice Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, consideró que el fraude electoral y sus prácticas son cosa del pasado gracias a las reglas de instituciones que se han diseñado a lo largo de décadas, dice aquí, y eso no se lo podemos creer ni a él ni a nadie, damas y caballeros, porque verdaderamente esto no es necesariamente cierto. Ellos hicieron un fraude en el 2018 descarado, que nadie los haya investigado,
Yo creo que ese es otro asunto. Y lo primero que debió haber hecho Andrés Manuel López Obrador es haberlos investigado, porque más valía tenerlos del cuello que no tenerlos de ningún lado. ¡Oh, cielos! También diremos que Estados Unidos podría regular la renta de vientres, dice, determina la Suprema Corte de Justicia. Por eso ya tiene el vientre de mexicanos en... Ah, no, esa no es, ¿va? Pero también están pariendo traidores ahí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los congresos estatales tienen facultad para regular, digo, Estados Unidos no, estados podrían regular la renta de vientres, determina la Suprema Corte de Justicia. Dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los congresos estatales tienen facultades para regular la gestación subrogada, conocida como renta de vientres. Esto, pues, aquí ya se había tratado esta situación, y también se han hablado de las gentes antiabortistas y todo eso. Acuérdense que aquí es el único estado que creo que tenía eso de defensa de la vida desde la gestación hasta la muerte natural, y con frijoles de la olla y no sé qué, si no te conviertes en criminal. Una cosa ahí rendaba, ¿no? En esta situación que se estuvo manejando aquí por parte de los conservadores, ¿no? Pero hartamente conservadores, en el sentido de la palabra, en términos religiosos, ¿no? Dice que más de 22 mil agentes estatales y municipales vigilarán elecciones en Jalisco, dice aquí. Dice que el patrullaje, ay, caray, aquí qué hice, no, íbamos bien. Ah, no, espérenme, sí. Oiga, de veras, ¿y aquí qué fue lo que pasó? No, está bien. Discúlpeme, pero le puse una nota que no era. ¡Oh, cielos! Acá. Sí. O sea que cometí un error aquí grave. Pero bueno, discúlpenme ustedes. Ya no supe ni dónde quedé. Pero bueno, aquí está. Déjeme volver a poner esta parte aquí, porque sí me perdí un poquito de dónde íbamos, ¿no? Dice aquí que en especial que. Estados podrán regular la renta de vientres, determina la Suprema Corte de Justicia, dice acá, entre otras cosas. Y bueno, es lo que tenemos aquí. Y déjeme ir a la parte inferior para ver si aquí tenemos otras notas, que era lo que estaba dándoles a entender de lo que va a pasar precisamente en Jalisco, damas y caballeros. Oh, me vuelvo a equivocar aquí. Es que se me brinca el mouse para otro lado y no me permite aquí acomodar, pero bueno. Busco las alternativas y aquí está. Y dice, entre otras cosas, que más de 22 mil agentes estatales y municipales vigilarán elecciones en Jalisco. Dice aquí que el patrullaje se realizará con elementos de la 15ª zona militar, así como tropas foráneas de Tlaxcala, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y fuerzas especiales, dice aquí. Ante la situación patética que está viviendo Jalisco, ¿no? Con un gobernador que no ha podido con el paquete, ¿no? Que es del moco y que pues era el orgullo del moco, pero últimamente se ha convertido en un dolor de cabeza para el propio moco, ¿no? Bueno, en fin, detalles que tiene la Baudelia. Por otro lado, dice aquí que el PRD y su candidata en Villa de Álvarez, San Luis Potosí, denuncian actos de intimidación y amenazas. Resulta de que esta chica ni quien la pele, y resulta que se inventó esa parte. Pero bueno, eso es lo que dicen ahí. Pero bueno, ¿a quién le vamos a creer a proceso? Dice, aunque no mencionó específicamente algún posible responsable, la candidata perredista, quien también fue dirigente estatal del partido y regidor en Soledad de Graciano Sánchez, sugirió que estos actos de intimidación pudieron venir de priistas, dice aquí, y se supone que andan aliados en algunos lugares. Oh, cielos, Leoncio, así están las cosas. Bueno, así es lo que dice esta chica, pero lo dicen los priistas que nadie la conoce, ¿no? Y que ni de chiste. Pero bueno, ahí está, damas y caballeros, para que usted norme su criterio. Y déjeme decirle, por otro lado, que mueren en México 216 más por C-19. Van 32.8 millones de vacunas aplicadas, dice aquí. Y debo decirles, entre otras cosas, que no dice aquí, obviamente, porque es proceso, que el día de ayer, digo, discúlpenme, pero en la mañana se me barrió el número. Era 1.060.000 vacunas que se aplicaron ayer, damas y caballeros, y lo dio a conocer el presidente con mucho gusto,
¿Por qué? Porque las oponentes dijeron que jamás iba a llegar a un número importante de vacunaciones, ¿no? Que porque habían sido un montón de gente. Y eso debo decirles, ¿eh? Muy importante. Y eso que en muchos lugares no hubo vacunación el día de ayer. Y no hubo vacunación porque no tenían vacunas. Pero si no, hubieran rebasado con mucho, a lo mejor los 2 millones. Así, si no a los 2 millones, cuando menos el 1,5 millones, sí lo hubieran podido aplicar si hubieran tenido vacunas en todos los lugares donde no las tenían en ese momento. Bueno, dice aquí que Alomía indicó que el miércoles 2 de junio se vacunaron un total de 1,061,962 personas. Fíjense, casi 62 mil, cifra récord para un día, damas y caballeros. Esa es muy importante porque esto de alguna manera les vuelve a dar un trancazo en la trompa a los oponentes, damas y caballeros, que como opositores dejan mucho que desear, y un opositor es de respeto, y aquí no hay oposición, sino que son oponentes, porque se oponen a todo y no proponen ni participan en nada que no sea sabotaje, terrorismo y maledicencia, entre otras cosas. Oh, cielos. Bueno, y debo decirles que la revista Science denuncia despidos injustificados en CONACYT, ¿no? La prestigiada revista Science dedicó un reportaje al tema de los despidos injustificados en el programa Cátedras CONACYT, lanzado hace 7 años para paliar la fuga de cerebros de jóvenes investigadores mexicanos, ¿no? Bueno, se trata de echarle tierra, como lo mismo que pasó con el periódico este alemán, y anteriormente con el Le Monde, y ahora con el Washington Post, y así sucesivamente, ¿no? Para hacer pedazos al actual gobierno, que está teniendo grandes resultados. A pesar, pero el problema es que se está enfrentando de alguna manera los organismos internacionales monopólicos, ¿no? Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y demás basuras de esas, ¿no? Monopólicos, así 100%. Oh, cielos, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? También vamos a enviar más información, damas y caballeros, en este momento, porque tenemos aquí un bonchi, ¿no? Tenemos un poquito más, menos de notas que ayer, pero híjole, ¿no? La verdad sea dicha, a veces no hay a uno de qué tanto escoger. Pero bueno, vámonos a otro asunto, y si les parece bien, vamos a ver a Revolución 3.0, porque tenemos una nota muy interesante relacionada con esto. Ay, caray, creo que ya me brincoteé acá. Relacionado acá con la delincuencia organizada. Oh, cielos, no se trata de los políticos, que esa también es una delincuencia bastante bien organizada, lo que sea de cada quien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo acomodamos aquí con tiempo, porque esto ya, ahora sí que ya me enfrasqué aquí en una guerra sin cuartel para poder acomodar aquí la nota. Y ya está, ay, caray, ahora sí que como el burro que tocó la flauta ya la tiene, ¿no? Aquí está. Dice aquí: la 4T da fuerte golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Cae el segundo al mando en Veracruz. Dice que el gobernador Cuitláhuac García confirmó que se logró la vinculación a proceso del detenido. Dice aquí, en este caso, aquí está la policía militar que fue de las que, de participantes, ¿no? Pero le toca al gobernador en turno dar a conocer ese tipo de situaciones. Y dice aquí, entre otras cosas, ahora me toca hacerlo grande. Oh, cielos, ¿no? Vamos a ponerlo más grande para que lo podamos ver aquí. Ay, no, este no, discúlpame, pero este no. Matarilerilerón, que estoy batallando aquí con el tamaño. Oh, cielos, porque tamaño sí importa, dicen aquí. Dice que un golpe contundente a la 4T, al narcotráfico. Dice: el gobierno de Veracruz confirmó la captura del segundo a bordo del cártel Jalisco Nueva Generación, Daniel N., el 27, que constituye un golpe fuerte al grupo criminal en el sur del estado. El sujeto estaba bajo las órdenes de José Roberto Sánchez Cortés, alias el comandante
comandante 80 o el 80, dice acá, entre si, la información que se dio a conocer. Acuérdense que no todo se da a conocer por cuestiones de otras, de índole estratégico, ¿no? Para que usted no crea que no se le quiere dar nada más así porque sí, ¿no? La información. Así que un saludo para todos. Dice también aquí, ¿qué más tenemos? Dice que luego de su detención, el gobernador Cuitláhuac García dijo que se investiga a Daniel N., alias el 27. Tiene vínculos con autoridades municipales. Incluso lo señaló como segundo al mando dentro de la organización delictiva comandada por José Sánchez Cortés. Y destaca aquí particularmente, dice, esta organización criminal opera en el sur de Veracruz principalmente y sabemos que ha estado inmiscuido con el presunto intento o enlace con autoridades municipales de esa región, lo cual estamos investigando, ¿no? Expresó. Dice, cabe señalar que el 28 de mayo se informó que agentes de la Fiscalía de Tlaxcala y de la Policía Federal Ministerial lograron la detención de Daniel N., alias el 27, presunto miembro de la delincuencia organizada y generador de violencia en el sur de Veracruz. Daniel N. está ligado a operaciones de cobro de piso a taxistas de Acayucan y Sayula de Alemán por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. García Jiménez confirmó que se logró la vinculación a proceso del detenido. Esto viene en Revolución 3.0, damas y caballeros. Ahí está la información en este caso, por si usted la quiere revisar, ahí está. En fin, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? Mucha información hay por todos lados, damas y caballeros, pero hay, pues, hay información que no nos podemos meter, sobre todo mucho esta información relacionada con lo que viene siendo la delincuencia organizada, y ahí no me gusta mucho entrar, pero la verdad sea dicha, esto sí por las cuestiones particularmente de desarrollo de la presión que está recibiendo el actual gobierno. Y bueno, ustedes están viendo esta caricatura, ya sé que se les antojó a varios, pero vean ustedes esta parte, se me va a quitar aquí para que la podamos ver junto con mis anunciantes, lo vamos a poner aquí para que vean que es Lencho y está aquí pegado con la muerte, ¿no? Y en este caso dice, ¿qué dice aquí Lencho? Dice, estábamos pensando anular las elecciones, dice aquí. Y aquí está con la muerte, que dice que estábamos pensando en anular las elecciones, ¿no? Voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver ustedes, ¿no? Y dice aquí, la muerte le contesta, yo también. Ahí está la caricatura de Hernández, damas y caballeros, así de fácil y de sencillo. Ahorita les vamos a cambiar y a ponerle otra para que ustedes la puedan disfrutar, damas y caballeros. Grandes caricaturas, la verdad sea dicha. Así son las cosas y las situaciones. ¡Oh, cielos, Leoncio! Vamos a continuar. Entonces, ahora, si les parece bien, nos vamos a otro asunto de más información. Y en este caso, si les parece bien, vamos a ver esta situación que les dijimos en las cabezas de los titulares de esta noche. Miren, aquí está esta parte, nada más ahora sí, permítanme ponerlo aquí para que lo podamos ver tranquilamente, y aquí está esta situación. Volvemos a caer en las garras de los corruptos, damas y caballeros, los que quieren que voten por ellos para seguir siendo corruptos, ¿no? Digo, para seguir haciendo sus tranzas sabidas y por haber, oh cielos, bueno, ahí está. Usted sabrá si les da su apoyo o no, o los deja, como nos dejaron, tirados en la banqueta, ¿no? A muchos. En fin, aquí está uno de los grandes corruptores, y dice que muestran grabaciones, serie de manejos turbios de Alito, dice aquí, esta nota que nos ofrece precisamente La Jornada, y dice de esta manera. Dice aquí en especial que millones de pesos en operaciones trianguladas para terminar de pagar la estructura del PAN, asesorías a candidatos
a diputados para ocultar sus propiedades a través de inmobiliarias mediante operaciones en efectivo, al parecer ilícitas, hasta amenazas en contra de el diputado Pepe Inurreta, militante del Blanquiazul, con el fin de que se vote en favor de su sobrino Cristian Castro, que compite por la gubernatura de Campeche, y órdenes para que se realicen facturas millonarias que involucran a la compañía de televisión por cable Easy, o el uso de su avión para que el cirujano plástico que lo atiende lo visite en Campeche. Son algunos de los planes y las órdenes en los que el presidente del PRI y cabeza de la alianza opositor PRI-PAN-PRD, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, está envuelto, según varias grabaciones que fueron entregadas de forma anónima a este diario. Es decir, se los entregaron precisamente a La Jornada, más y caballeros, para que ustedes vean que a veces no hay enemigo pequeño y tampoco hay enemigo enano. Toda la gente cuenta, y a veces se menosprecia a algunas personas y resulta que esas personas sí tienen más poder de que esperabas, ¿no? Oh, cielos, así está la cosa. Y dice, entre otras cosas, dice que los audios, dice La Jornada, que los audios también muestran que el poder que usa el jefe de los opositores como para pedir a su secretario particular, Omar García Loria, verificar algunos depósitos, uno por 25 mil pesos mensuales en favor de Eduardo Joaquín Mendoza, líder de taxistas que realizó una huelga de hambre para presionar al gobierno federal a que resolviera un conflicto gremial, dice aquí. Y dice, según lo grabado, Alito le pregunta a Pepe, no identificado, ¿tú tienes un amigo? Dice, ¿por qué lo necesito para ponerlo en chinga? Dice, mira, Pepe, así se gana una lana y yo arreglo lo del, mira, hay un cabrón que ayudemos al Tecle, dice, no identificado, un amigo del Teche, porque él ya nos ayudó, que nos dé 110 y a partir, porque no puedo antes de junio, le damos 100 mensuales, obvio, si le podemos pagar antes, pues antes, porque se los damos al PRI, a ese cabrón le damos 100 mensuales, nos da 10 y le damos unos 100 mensuales durante 10 meses y no nos lesiona, porque él es el millón de efectivo que sacamos el tema del PRI, y te voy a decir para qué, para terminar de pagar la estructura del PAN, y se acabó. La información proporcionada a este diario consta de 8 grabaciones y algunas transcripciones de charlas que Alito sostuvo con gente al parecer muy cercana a él. Dice aquí, le rompo la madre a Inurreta, dice aquí, al tratar del asunto de las campañas, exigir el voto para su sobrino Cristian Castro con el representante del PAN y el PRD, el priista dice que a un interlocutor que se deben tener abiertos todos los lugares para que se vote en favor de su pariente. Ellos, dice aquí, ellos tienen que convencer a los panistas, ellos tienen que pedir el voto para ellos, tienen que pedir el voto para gobernador. Si no, a mí me vale madres, yo lo dejo. Porque si ellos dicen que no van a votar por Cristian para gobernador, yo le rompo su madre a Inurreta, ese diputado panista en la capital. Yo hago el voto cruzado, yo digo, voten por Cristian para gobernador y rompanle la madre a Urreta también. Yo puedo hacerlo fácil, dice aquí, entre una de las bonches de otras, ¿no? También las facturas de Easy, dice aquí, otra grabación de Alito, comenta que sí le tienen que entregar 5 millones a Michelle Bauer, muy posiblemente quien fue directivo del Club de Fútbol América. Dile,
No se sabe a quién es el interlocutor que le diga a Michelle Bauer que eso es por la deuda de Yucatán. Así que le diga a Michelle Bauer, ok, esos 5 se los van a dar ahorita, dice aquí. Y bueno, dice acá, yo a Hugo, dice, el 20 de mayo, yo necesito que esos 5 se les dé esta semana, ¿no? Y luego dice, verse 2040, dice, para Lito, su look es fundamental, una llamada con su cirujano plástico lo demuestra. ¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040, chingón, ¿verdad? Dice aquí. Dice, sí, yo creo que en los párpados ya se perdió. Dice aquí, no, o sea, detallitos que vienen aquí y que van a seguir saliendo precisamente en la jornada relacionado con esto de lo que está haciendo acá el galanazo de galanes, ¿no? Oh, aquí está Alito Moreno, damas y caballeros, un corruptazo del PRI que quiere tu voto precisamente para seguir sacando dinero, quién sabe, bueno, del gobierno, ¿no? De todos nosotros para hacer sus tranzas. Oh, cielos, ¿no? Así está la cosa, por si usted tenía alguna duda de la enorme corrupción que flota en el ambiente a través de esos llamados a no votar por Morena, hay que votar por ellos, ¿a favor de qué? De que sigan robando. Oh, por si usted tenía alguna duda, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, para que usted sepa por quién no debe votar, ¿no? Bueno, así están las cosas y así de fácil. Bueno, ahí está. Y vámonos a otro asunto, damas y caballeros, que la verdad sea dicha, está grave y patético el panorama. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Y esto es de Alito Moriguas, ¿no? De bien campechano el vato y se va a poner galanazo, ¿no? ¡Ota! No te la pierdas. Así son las cosas y así son de corruptos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vámonos a otro asunto, respetables amigos. Y hablando de corruptos, ya ven que aquí parece el noticiario de la corrupción, porque sale corrupción, pero por todos lados. ¡Oh, cielos! Pero antes de que otra cosa ocurra, ¿qué les parece si les cambio de caricatura, no? Ya vamos a cambiar de caricatura, porque eso estar viendo a la muerte como no, que no gusta mucho, ¿no? Y vamos a ver aquí, en este caso, a ver si la podemos ver. Ay, ¿qué hice? No sé qué hice, pero aquí está. Vamos a ver, a examinar esta cosa para sacarla y a verla de otra manera. Oh, cielos, vamos a ver dónde diablos lo dejé. Aquí tenemos otro, hablando de de campaña, ¿no? Parece que aquí los vecinos se pusieron muy activos. Ah, caray, aquí tenemos esta parte, sí, aquí está. Bueno, aquí lo tenemos, damas y caballeros. Ahorita se las vamos a enseñar. Oh, cielos, es la parte de abajo. Y esta es de El Fisgón, damas y caballeros. Este Fisgón no se aguanta matar y lerón. Vamos a ver qué dice El Fisgón, ¿no? Aquí tenemos a la justicia, miren, la justicia llamando la atención por todos con focos y cuanta cosa. Ahorita se la vamos a enseñar para que ustedes se noten. Esta es la justicia, ¿no? Esa que sale en la bandera francesa, digo, en la France. Bueno, vamos a ver qué opina aquí este asunto. Oh, cielos, vámonos a esta nota que tenemos aquí, que es bien riñonuda y llena de corrupción, damas y caballeros, para que usted vote con sabor a corrupción. Para que vean ustedes hasta dónde hemos llegado, damas y caballeros, es en serio, hasta dónde podemos llegar de la enorme corrupción que nos que tenemos aquí. Oh, cielos, bueno, fin, detalles. Aquí está, dice la nota, en este caso, además que déjeme hacerla más pequeña, porque entonces creo que aquí nos sale sobrando. Creo que la puse muy grandota, pero digo, muy grandota y se desborda. Dice aquí que García Cabeza de Vaca deposita, damas y caballeros, oh, cielos, deposita 100,000 pesos en garantía para evitar la captura. Dice aquí, en este caso, y vamos a ver la nota de proceso, damas y caballeros. Aquí la vamos a ver, miren ustedes. Y aquí está la basura esta del cabeza de rata, digo, de vaca, o sea, o cabeza de panista, que para el caso viene siendo lo mismo. Casi la mayoría de los panistas que llegan al poder, no conozco uno que sea honesto, ¿no?
todos han sido una sarta de ratas, pero por todos lados, que no haya uno por donde diablos en poder entender que pueda haber un panista que no sea rata. Hasta ahorita no conozco uno solo que no lo sea, ¿eh? Uno solo no lo conozco. Todos son una sarta de ratas y de sabandijas, ¿no? Pero gachos, ¿no? Y dice aquí en especial que, una nota de Reynosa, Tamaulipas, dice aquí, el gobernador Francisco García Cabeza de Barrata, dice, depositó una garantía de 100,000 pesos para que continúe vigente el amparo que impide a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de captura en su contra. O sea que mediante una mochada, no al perjudicial, no agarran a las ratas, ¿no? O sea, no, si usted es rata, pues ya sabe cómo hacerla, ¿no? El Poder Judicial tiene su precio, cabrón. No te la pierdas, o sea, más corrupto que eso no puede haber, ¿no? Y ahí está, es una muestra, punto. No lo mandó a decir nadie, ahí está. Él puso 100,000 pesos y ya no lo agarró, ¿no? Dice que el mandatario estatal realizó el trámite a través de un billete de depósito con el número N903920, expedido por el Banco de Ahorro, del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ¿no? Dice aquí, por lo que seguirá beneficiándose de la protección judicial hasta el próximo lunes 7, dice aquí, entre otras cosas, ¿no? Y dice que más este proceso en la parte inferior, dice, por tanto, continúa surtiendo su efecto, dice acá, dice, de acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, Ceferín Hernández fue quien negó a la Fiscalía General de la República el mandamiento de arresto que se solicitó el 1 de mayo pasado contra el mandatario estatal acusado de los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros, motivo por el cual la Cámara de Diputados instruyó su proceso de desafuero. No obstante, García Cabeza de Vaca continúa con el fuero porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. Ahí es lo que no le entiendo, es que como que rechazó, pero bueno, ahí está esta situación, damas y caballeros, y nos resulta poco más o menos que patético, damas y caballeros. En fin, ahí está lo que dice proceso al respecto. Bueno, en fin, para que vean ustedes la enorme calidad y cantidad de corruptos. ¡Oh, cielos! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Pero así estamos, damas y caballeros. En la verdad es grave esta situación, pero muy grave, requete grave. Bueno, en fin, vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos, damas y caballeros, aquí con el profe Piceno para que ustedes se enteren y regresamos en un ratito más. Así de fácil y de sencillo. Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la Casa del Adulto Mayor y la construcción de nuestro edificio de clínica, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación. Un conjunto residencial exclusivo, con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio. Especial para los tiempos de jubilado y pensionado de nuestra clínica. Un lugar para vivir digno. Todo pendientes aquí. Con la pretensión de ser sindical independiente del grupo gestor Atlas, SIGA, un sindicalismo con justicia, no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esa justicia que siempre hemos anhelado, como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias. Un reglamento residencial para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. Un fraccionamiento espacioso,
para una vida plena, con todo lo que se necesita y donde pueda convivir con sus colegas, con sus gremios, sus iguales, sus compañeros. En Catalina. Dice, vamos a jubilar a 1,000 y vamos a pagar 2,400 finiquitos. 1,400 que dejaron de pagar el año pasado. ¿Sí? No todo, ¿verdad? Porque habían dicho que 645. Pero 1,400 más los 1,000 que se van a jubilar este año, 2,400 finiquitos. Eso es lo que dijo Catalino Zavala. No son mis números, son los de él. Ahora, yo les pregunto, ¿podemos confiar en eso? O sea, realmente, si vemos un presupuesto que el año 2020 había 200 millones de pesos para pagar finiquitos y ejercieron 83 millones, ahora, vuelve el 2021 a insertar la misma cantidad, 200 millones de pesos, ¿podemos confiar que van a pagar los 2,400 finiquitos con 200 millones de pesos? No, no da. O sea, lo máximo, si ejercieran los 200 millones, iban a poder pagar a 400 trabajadores, nada más. Entonces, ¿y los 2,000 que van a estar ahí en fila? ¿Los que ya están en rezago? ¿Cuándo? ¿Marina del Pilar, la que viene? ¿Quién va a hacer? Ojalá. No, no, pero eso es de llorar. Pues sí, pero a mí me ofende. La verdad, cuando me dicen una cosa así, me ofende. No, yo no tolero eso, la verdad. Digo, no, ¿qué me nos crees tarados? ¿Nos crees tontos? ¿Qué? ¿Por qué? Y hay mucha gente que se ilusiona. Se ilusiona. Es que ya lo dijo Catalino Zavala. Ya lo dijo el gobernador Bonilla. Y le creemos. Dice, oye, si ya te falló, si el año pasado te falló su primer año de gobierno, no cumplió con lo prometió, y hay otros que defienden, es que no puede avanzar tanto porque le dejaron un cochinero los anteriores gobiernos. O sea, el mismo, la misma. O sea, sabían perfectamente lo que había. Yo siempre coincido con esa frase que es de mediocres. Sí, sí. Sí. Que es de mediocres, eso de estar siempre echándole la culpa al anterior, por eso yo no puedo hacer lo que me corresponde. Pues nada más es bien sencillo, ni siquiera lo que ellos han creado este año han cumplido. Es decir, si hay 1,400 trabajadores esperando en este momento para que les paguen el finiquito, y en este periodo 2020 y lo que paga el 2021, hay 400 trabajadores que fueron jubilados, que ya les correspondían a ellos. Si fuese así, pagarían su finiquito a 400 trabajadores, pero pagaron a 165. Entonces, ¿están cumpliendo su función? Ahí está. Y ese, ya no es de ella. Son de ellos. De esta administración. Así son las cosas, Tim. Bueno, finalmente, profe, ¿qué tendría que ser una persona o qué recibiría una persona que se inscriba en el SIGA en el momento en que llegara? Muy bien. Si es activo, por un lado, y si es jubilado, por el otro. Perfecto. Mira, ahorita mismo, al momento de afiliarse, yo por eso digo, ¿por qué no vienen a afiliarse? O sea, me pregunto, pero pues sé que hay muchas cosas que les impide venir, ¿no? Pues están perdiendo, pero los beneficios que adquirirían inmediatamente al afiliarse con el SIGA. Tenemos un amparo colectivo contra la federalización de la nómina. Ahí está. Al afiliarse ya entran. Fácil. O sea, nada de meterse en la nómina. Activos y jubilados. Esto es para todos. Sí. ¿Sí? Se protegerían ellos para un eventual riesgo de perder 8 bonos que viene con la federalización de la nómina. Así de entrada. Otra de los beneficios que les damos a los compañeros es darles cualquier asunto en particular que tuvieran un problema, en el caso de los jubilados que no les paguen en tiempo y forma, nosotros inmediatamente los amparamos para que les paguen en tiempo y forma. Que no se les retrasen ni un día, dos días, sino que les paguen el último día del mes,
con una seguridad así. El caso de los jubilados. El caso de los jubilados, en los activos también, pero los activos todavía no les han fallado. Uh-huh. Pero el día que fallen, hacen los mismos procedimientos. Es lindo. Ahí está, damas y caballeros. Bueno, ay, bueno, es que andaba la carrera ya. Ya llegué, aquí estoy. Uf, encierro. Muy bien, muy bien. Un saludo pues a todos ustedes y vamos a continuar con más información. ¿Qué les pareció? Oh, cielo, está grueso. Vea la corrupción, está todo lo demás. Dice aquí, bueno, pues fíjense que otra publicación de los gringos precisamente nos vuelve a dar, dar en la cabeza, ¿no? En este caso, el Washington Post, donde escribe Carlos lo haré de mole, donde escribe una bola de basabandijas que ya los conocemos. Bueno, pero antes déjenme enseñarle la caricatura esta que está aquí, porque ya sé que algunos la quieren ver, pero miren, aquí está. Me voy a quitar de nuevo con el propósito de que ustedes la puedan ver, visualizar aquí. Oh, cielos, vamos a ver aquí. Onta, bebé. Ok, déjenme quitarme aquí. Me voy a quitar. Y para que ustedes la puedan ver, miren, aquí está la caricatura esta. Obviamente se las voy a volver a poner desde arriba para que la puedan disfrutar. Miren, aquí está. Esta dama es del Fisgón. Salió en La Jornada. Son caricaturas de La Jornada. Ya ven ustedes que La Jornada se especializa en tener muy buenos caricaturistas, muchos de los cuales salen en proceso, ¿no? Pero pues a muchos los están chispando a la fregada porque salen en proceso. Y aquí está precisamente la justicia llamando la atención con focos rojos por todos lados. Aquí está llamando la atención. ¿Por qué? Por esta sencilla razón, nada más. Y que vean lo que dice el consejero presidente. Dice, pueden estar tranquilos. Trajimos una misión de observadores de alto nivel de la OEA. Son como los que estuvieron en Bolivia, Venezuela y demás países que han sido desestabilizados, ¿no? Así de fácil, pero recuerden que estos traidores tarde que temprano son los que pasan. Pregúntenle al general Noriega, no, ya se murió, pero al general Noriega en Panamá, socio, amigo, funcionario de los gringos. Eso nada más, al único que no le ha pasado esto fue a Pinochet, pero a todos los demás tarde que temprano les fue del cocol, damas y caballeros. Pero aquí está precisamente este organismo tercerón, traiciona a la patria invitando a quien no debe, porque ellos no tienen motivo o razón o circunstancia por el cual estar ligados al exterior por ninguna razón. Pero bueno, así están las cosas, nomás para que usted norme su criterio sobre esta situación, que es, no es grave, es gravísima. Pero aquí está esta situación, por eso aquí tiene que la justicia está con foco rojo llamando la atención, a ver si los mexicanos nos damos cuenta. Pero nunca hicimos una mega manifestación para exigirle al INE la renuncia de este desgraciado, ¿no? ¿No? Así de fácil. Entonces, los que se dicen miembros del Tigre, pues, o parte del Tigre, pues nos quedaron bastante, bastante mal. Nos quedaron a deber muchísimo, ¿no? La verdad sea dicha. Pero bueno, en fin, vámonos a continuar con lo que estábamos hace rábanos, cortando rábanos, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Esta nota que ya les tengo lista para que ustedes observen detenidamente esta parte. Y dice, entre otras cosas, miren, esta cosa la moví del lugar. Oh, cielos, dice, ya la puse en su lugar. Bueno, ahí está. Vamos a ver esta Ventaniux, damas y caballeros, qué es lo que tenemos aquí. En este caso, pues fíjense que para no variar tenemos más información sobre la corruptela y el intervencionismo de los gringos a través de sus medios altamente corruptos, porque los medios gringos ya nos demostraron con el caso de Donald Trump que son altamente corruptos. Y aquí está, dice, México atormentado por la violencia electoral, dice portada del Washington Post, dice aquí particularmente, y viene esta parte, dice aquí que México se encuentra, bueno, dice aquí, México's deadly elections crime groups target candidates on a fight for the third. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe, no? Bueno, aquí dice que México se encuentra atormentado, que es lo mismo que dice acá arriba, ¿no? Y dice, México se siente atormentado, dice aquí, por la violencia electoral, producto de la lucha entre grupos delincuenciales. Los candidatos andan con guaruras, chalecos antibalas y se ponen en manos de Dios. Dice
El Washington Post, cabrón. Estos güeyes ya vieron a Dios, hijos de la... No, no, estos son benditos, estos huevones, ¿no? Aquí está, damas y caballeros, ni más ni menos, ¿eh? Para que vean lo que es un auténtico, verdadero periodismo Pulitzer, hijo de los Pulitzeros estos, ¿no? Fíjense nada más, ¿sí? Nótese, ¿no? México se encuentra... Bueno, se lo voy a poner todo aquí para que lo alcancen, a ver si lo alcanzan a ver. Dice, México se encuentra atormentado por la violencia, producto de la lucha entre grupos delincuenciales. Los candidatos andan con guaruras, chalecos antibalas y se ponen en manos de Dios. ¡Oh, cielos! ¿Y por qué no los defiende Dios, pues? Dice The Washington Post, un artículo colocado en la portada de su edición impresa de este 3 de junio y a solo 3 días de que se realicen los comicios federales. Nótese, ¿no? Este texto fue portada de la edición impresa de este 3 de junio, pero fue publicada desde el día 2 en el sitio web del diario, con el título México Daily Elections Crime Groups Target Candidates in a Fight for a TARF. Dice, las elecciones mortales de México, los grupos criminales atacan a candidatos en su búsqueda por la supremacía. Oh my God, ¿no? Y dice aquí, desde la semana pasada, al menos 3 influyentes medios internacionales destacaron la cercanía del proceso electoral mexicano, pero desde el punto de vista de las maniobras del presidente Andrés Manuel López Obrador para interferir en los comicios. Fíjense nada más qué chuecos estos güeyes, ¿no? Y nada más para que usted se dé una ligera idea si, pues, si son confiables estos pasquines periodísticos, dice aquí. Este texto fue portada, bueno, ya lo digo, mencionamos, dice acá, entre otras cosas, dice aquí, la campaña se está convirtiendo en una de las más mortíferas en la historia reciente de México, superada únicamente por la presidencial del 2018. 35 candidatos han sido asesinados. En el actual proceso, la vasta mayoría buscaban presidencias municipales. 54 políticos más que no buscaban ser electos este año también han sido asesinados, ¿no? Aquí dice, tiene el Washington Post, que no tiene madre, ¿no? La verdad sea dicha, porque ha publicado una sarta de basuras. Es lo que no dicen aquí, que en muchas cosas nada más ha sido puro bluffs, ¿no? Particularmente, y aquí está esta situación, y le dan un revuelo como que si fuera la gran cosa, ¿no? También lo han sacado otros periódicos, como es el caso en especial de Los Ángeles Times, y nadie hizo tanto escándalo porque sacó cosas más o menos tranquilas, ¿no? Dice aquí precisamente esta situación. Que corresponde, no sé quién es ese vato que está ahí, pero bueno, dice aquí está la portada, dice aquí, la nota cita al candidato diciendo que estamos listos para lo que pase, estamos en manos de Dios, dice, chin, este vato se fue hasta la cocina, ¿no? Dice, México se encuentra en los últimos días del proceso más violento de su historia. Oh, cielo, donde está interviniendo Estados Unidos, es lo que no dice aquí. Mario Figueroa se siente en su camioneta blindada rodeado de guardianes. Este es Mario Figueroa, ¿no? Se siente en su camioneta blindada rodeado de guardaespaldas que cargan rifles semiautomáticos. Su chaleco antibalas está escondido bajo el asiento trasero. Dice, arranca el texto, ¿no? La nota cita al candidato diciendo que estamos listos para lo que pase, estamos en manos de Dios. ¡Oh, cielos! México se encuentra wiri, wiri, wirito, ¿no? Lo que para el presidente Andrés Manuel López Obrador es, como dijo hace 2 días, una mera magnificación por parte de la prensa y de sus adversarios, dice aquí, para el diario norteamericano es una cruda ilustración. Cruda ilustración del poder de las organizaciones criminales. Que ellos lo tienen en cualquier calle de Los Ángeles, California, por decir algo, ¿no? Pero, no, aquí se trata de asustar aquí, ¿no?
Dice, las campañas se han convertido en una cruda ilustración del poder de las organizaciones criminales en su búsqueda por expandir su control del territorio de México, una creciente amenaza a su joven democracia, ¿no? Pero no dicen las jugarretas que ha hecho la CIA y todos ellos, ¿no? O sea, la verdad se ha dicho. Las ramas, dice, las ramas locales de dos grandes cárteles, la familia Michoacán y Jalisco Nueva Generación, están jugando un turbio papel en la elección, ¿no? O sea, ya lo tienen identificados. Y dice acá al final, el diario concluye que la violencia electoral en México vive en este proceso, es parte de la violencia producida por los grupos delincuenciales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sabido combatir y que en esta coyuntura aprovecha para mostrar su poder sobre la esfera política. Fíjense nada más qué chuecos. Pero no dicen que ni siquiera la DEA, y aquí ha sido campo de guerra de la DEA. Vea usted una película, no me acuerdo si es película o serie, que se llama El Sicario. Para que vean cómo intervienen ellos, ¿no? Y lo que están haciendo, y se van a dar cuenta que no hacen nada. Se trata de controlar, no de acabar con el narcotráfico. Y ese es el papel que está jugando Estados Unidos. ¿Para qué le hacen el loco? ¿No? Quieren vernos la cara, pero pues ellos son los hacedores de todo este desgarriate. ¿Quién está atrás de eso? The United States of America. Así de fácil, así de sencillo. The United States of America. ¿No? Nada más, nada menos. ¿Para qué se hacen huellas? Bueno, así están las cosas. ¿Para qué le hacen al loco, no? ¿Quién está atrás de todo este movimiento del ámbito de la corrupción, del tráfico de drogas y todo eso? Ahí están los Estados Unidos. No quieren acabar con eso, quieren controlarlo. Su idea es controlar, ¿no? Por eso tienen a tantos corruptos financiados ellos mismos. Y aquí les voy a enseñar precisamente a un corruptazo de primera. Oh, cielos, con otra caricatura para que ustedes la puedan ver tranquilamente. Y esto se trata de un juez. Ah, oh, ahorita se los voy a enseñar para que ustedes lo vean tranquilamente. Pero vamos a darle que tenemos otra nota aquí importante, damas y caballeros. Nada más para que sigamos viendo la situación esta. Que no son los Estados Unidos, pues vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos una nota incluso de Z, damas y caballeros, para que usted norme su criterio. Y vamos a ponerla aquí y para que vean de qué estamos hablando. Oh, cielines. Cielines de Gortari. Bueno, vamos a ver aquí esta parte. Miren ustedes, aquí está esta parte por si usted tenía alguna duda respecto a esto. Y bueno, aquí está metida Adela Navarro Bello, director de Z. Ojo con esta parte. Por eso le digo que yo ya le retiré mi admiración a Z, ¿no? Ya no más admiración a Z, la verdad sea dicha. Dice, Estados Unidos seguirá financiando a las ONGs y a periodistas extranjeros como el MOC, periodistas extranjeros, dice, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y dice aquí, ahí está, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe una millonada por hacer un trabajo prácticamente de golpeteo. Y en este caso, más que de golpeteo, es una nota de la redacción de Z que particularmente nos está hablando de qué. Nos está hablando de una organización que está haciendo las contras, particularmente como cuando ellos financiaron a los contras allá en Nicaragua, que fue una guerra que perdió descaradamente Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? La perdió gacho. La famosa guerra de Nicaragua, ¿cómo se llama? Irán contra, ¿sí se acuerdan de esa parte? Bueno, si no, chequen allí el conflicto Irán contra. Y esa es parte del mismo juego, pero perdió Estados Unidos como la madriza que le pusieron en Vietnam, ¿no? Y por eso tiene tanto loco allá, como veteranos, ¿no? Por esas situaciones, porque los mandaban a asesinar prácticamente a pueblos desarmados, ¿no? Así de fácil. Y no pudieron aún con eso, con la dignidad precisamente de los pueblos que se resistieron. Pero bueno, en fin, ya platicaremos de eso. Dice aquí, Estados Unidos seguirá financiando a organizaciones de la sociedad civil y periodistas de investigación de alrededor del mundo como parte de su política para denunciar y combatir la corrupción internacional, pero no la de ellos, ¿eh? El presidente Joe Biden instruyó a su equipo de mantener el financiamiento e incluso aumentó los recursos, además de que Estados Unidos liderará y apoyará esfuerzos para promover el buen gobierno a nivel mundial. Buen gobierno como él. ¿Quién está al frente del Pentágono?
un che negro que trabaja para las empresas armamentistas. Ese maldito negro a eso se dedica. Entonces, ¿qué está haciendo en el gobierno de Estados Unidos? Utilizar el gobierno de Estados Unidos para sus negocios turbios. ¿Qué está haciendo? Y ahí te vas con todo el gabinete de Biden y te vas a encontrar con dónde están metidos, con quién están metidos y qué están haciendo en el gobierno. Si eso no es corrupción, entonces no sé de qué diablo estamos hablando, damas y caballeros, porque lamentablemente, insisto, es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido, el caso del gabinete de Joe Biden, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿de dónde nos sale con que promover el buen gobierno a nivel mundial? Dice, así como, y ellos se robaron la presidencia de los Estados Unidos, entonces, ¿de dónde buen gobierno, no? Estamos hablando de que el golpe de Estado es un buen gobierno, ¿no? Y dice, así como la transparencia en sistemas financieros de Estados Unidos y a nivel global, además de prevenir y combatir la corrupción al interior del extranjero, en el extranjero. Bueno, se trata nada más del extranjero, no se trata de ellos, ¿verdad? Ahí sí me equivoqué. Además de dificultar que los corruptos protejan sus actividades, pero pues ellos los están financiando. Fíjense nada más, dice, además apoyará y fortalecerá las capacidades de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores para investigar y analizar tendencias de corrupción, abogar por medidas preventivas, investigar y revelar corrupción y llevar a cuentas a los líderes. O sea, los que no les convengan a ellos, en pocas palabras, ¿no? Dice en el memorándum, estudio de seguridad nacional, Biden afirma que los corruptos, que la corrupción amenaza la seguridad nacional, dice aquí, amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo y la democracia en sí misma. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero se oye muy padre para lavarles el coco y les suelten dinero y estén todos los gringos aplaudiendo al baboso viejito guango, ¿no? Por lo tanto, combatirla se convierte en un interés de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Esto simple y sencillamente le va a traer un montón de broncas, ¿no? Señala destacando la importancia de trabajar con socios internacionales para contrarrestar la corrupción estratégica. Dice, aquí dice, contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen transnacional, dice. Dice aquí que el pasado sábado 6 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nota diplomática a Estados Unidos que le pide explorar el financiamiento a algunas organizaciones de la sociedad civil. Y dice, las cuales son consideradas por el mandatario como grupos opositores a su gobierno. Apenas ayer López Obrador acusó a la embajada estadounidense de repartir dinero, maíz con gorgojo, por el financiamiento que otorga algunas organizaciones en México. Cuando el presidente López Obrador presentó la nota diplomática, mostró unas facturas y dijo que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 50 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos desde el 2018. El político tabasqueño detalló a la embajada, etcétera, 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 ¿no? Dice, un gobierno extranjero no puede, eso ya lo sabemos, pero bueno, aquí está la nota en donde Biden sale a relucir la enorme corrupción de la que es proclive Estados Unidos, con el base de que vienen a apoyar a la democracia. ¿Quién son ellos para dar democracia cuando no respetan la democracia de los demás? Este es un gobierno legal y legítimo, es decir, con bases en la más pura y limpia democracia, y a pesar de la corrupción de las organizaciones electorales, ganó con todo. Y ahora resulta de que, pues para Estados Unidos hay que apoyar a los contras, ¿no? Mejor. Y viene dándole una miseria de 1 millón de vacunas. Yo estaría en contra de que se reciban esas vacunas, ¿no? Porque si se vamos a recibir vacunas, le está dando miserias al gobierno y le está dando miserias, o sea, dádivas al gobierno y dádivas a los oponentes. Por eso lo pusimos nosotros aquí en la portada, por eso pusimos esta portada que dice aquí, Estados Unidos reafirma enemistad, no tiene amigos sino intereses, dádivas a traicionado y a traidores, punto.
O sea, los trata por igual, les da dádivas. A unos otros, al gobierno que quiere traicionar, le está dando vacunas. Que no las necesitamos, se las pueden meter por el cucurucho, no las necesitamos. Pero además, simple y sencillamente, sigue financiando a toda la bola de mercenarios y terroristas, porque eso es lo que están haciendo. Son mercenarios y terroristas estos cuates, y lo está financiando la embajada de Estados Unidos. Así de fácil y de sencillo, damas y caballeros. Y esto que es gravísimo, damas y caballeros, de que tengamos a un socio, etcétera, etcétera, como suelen decir algunos, sensacional. Órale, ahí está la cosa. Por eso pusimos esa portada, damas y caballeros. Así de fácil y así de sencillo, ¿no? En fin. Dice aquí otra, una nota que todavía es más descarada por esa misma razón. Y mira, aquí está sobre esta situación. La tiene La Política Online y la vamos a ver aquí enseguida para que usted ate cabo sobre esta situación. Y miren, dice aquí La Política Online. En este caso nos establece aquí, déjeme acomodar nada más aquí esta nota. Dice aquí La Política Online, dice aquí, que no se me haga bolas el engrudo para poderla tener aquí completita, ahí está. Dice La Política Online, dice que Washington cree que las denuncias de golpe de Estado, de golpe de AMLO, que solo es una estrategia electoral. En la Casa Blanca esperan que el tema se aborde en la visita de Kamala Harris a México. Dice, en América Latina, atacar a Estados Unidos durante las campañas ha sido redituable. Eso no es cierto. En México nunca ha sido tan necesariamente así. Dice aquí que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador acusando a Estados Unidos de promover un golpe blando en su contra al financiar a organizaciones civiles que ha tildado de opositoras, son parte de una estrategia política ligada a las elecciones de este domingo o algo probablemente esperado por el gobierno de Biden, según dijo a La Política Online Andrew E. Rudman, director del México Institute del influyente Wilson Center, ¿no?, con sede en Washington, D.C., damas y caballeros. ¡Oh, cielos! O sea que están haciendo escándalo, pero pues es político. Así como en Estados Unidos se ataca y se quiere poner el muro de la tortilla y ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí se hace lo mismo, dice. En este caso dice, a principios de mayo López Obrador dijo que el gobierno mexicano había enviado una nota diplomática a Estados Unidos solicitando que suspendiera los fondos para organizaciones como Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad. Un grupo de periodismo de investigación fundado por Claudio X González, un adversario político de la 4T, que ha usado los recursos precisamente para la guerra. El financiamiento del grupo se da a través de fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dice aquí, canalizado a través de la Embajada de Estados Unidos. Es interferencia, dice aquí, es intervencionismo, está promoviendo a golpistas, dice aquí, dijo AMLO, un gobierno extranjero no debe proporcionar dinero a grupos políticos, ¿no? Pero pues aquí lo están dejando que lo haga, ¿no? Ya, si no, debería de expulsar a dos o tres funcionarios, ¿no? Sobre todo el representante de la USA, te me vas a la gadachi porque no andes haciendo esas tonterías, ¿no? Desde entonces López Obrador solo ha escalado las acusaciones. En una conferencia de prensa el día de ayer trazó paralelismos entre este accionar y el del embajador de Henry Lane Wilson, quien jugó un papel vital en la caída del presidente Francisco I. Madero. Dice también acá, entre otras cosas, que está en medio de una campaña, dijo Rudman. Creo que eso pudo haber impulsado parte de la retórica de AMLO durante décadas en América Latina. Atacar a Estados Unidos ha sido... Pues entonces este es un idiota que no está analizando nada, ¿no? Si sale con esa batea de babas, no es alguien que esté analizando una situación. Eso lo sabe, si es que es analista, que es el modus operandi de Estados Unidos, ¿no? Y es un enorme y gran traidor, como siempre lo ha sido. Punto, no hay vuelta de hoja. Y esto está clarísimo, ¿no? Es intervencionismo directo, descarado, ¿no? Así de fácil, apoyando a grupos oponentes, ¿no?
en este caso prácticamente mercenarios y en este caso hasta terroristas, ¿no? Esa es la triste realidad. Punto, no hay vuelta de hoja y no se puede ver de otra manera, ¿no? Y que digan ellos que no, pues es que es deporte pegar a Estados Unidos. No es cierto, nunca ha sido así. Tengo años viendo las campañas políticas y no he visto que alguien golpee a Estados Unidos, jamás. Si el único que en un momento determinado fue Luis Echeverría cuando lo de la salinización del Valle de Mexicali. Así de fácil. Cuando nos soltaron las aguas fósiles de aquí del Walton Mohawk, ¿no? Punto. Tan sencillo como eso. ¿Ya se les olvidó a mucha gente? Pues no, fíjense que no. Todavía hay gente que tiene memoria. Bueno, dice aquí, vamos a otro asunto y volvemos al proceso aquí en relación a las campañas, ¿no? De esta nota la debemos haber leído al principio. Yo digo, dada a conocer al principio, pero aquí está doña Olga San. Aquí tenemos a doña Olga San y dice Olga San que descarta Segob relación entre violencia contra candidatos y elecciones, dice aquí en este caso. Y destaca aquí doña Olga San, titular de Segob, dice aquí que la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión a distancia con 32 presidentes de los institutos electorales de las entidades federales en el país. En ese encuentro, la titular de la política interna del país sostuvo que los hechos, asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas que han ocurrido afectando a candidatos de todos los partidos en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral. Destacó que son hechos reprobables. Sus autores deben de ser castigados con todo el rigor de la ley, pero hasta donde tenemos información no tienen una motivación electoral. Digo, para que no salgan con ese tipo de cosas, ¿no? Como salió el Washington Post, ¿no? Y que saben qué es lo que está pasando, pero se están haciendo tontos, ¿no? Entre otras cosas. Y aquí establece precisamente algunos datos relacionados con esa parte para efectivamente reafirmar esa situación. Dice acá, destacó que a unas horas de la jornada electoral más grande de nuestra historia, quiero invitarlos, conminarlos a que juntos hagamos posible que el domingo 6 sea un día de intensa y fructífera actividad cívica, de confianza y certidumbre ciudadana, dice aquí Olga Sánchez, es lo que les dijo a los representantes de los organismos que se supone iban a desaparecer porque el trabajo lo iba a hacer el INE, y el INE no ha hecho nada más que hacer una guerra sucia, creyéndose que es un poder, junto con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y este sería el superpoder por encima de todos, ¿no? Así de fácil, porque él le ordena a uno y le ordena al otro y anda ordenándole todo el mundo, ¿no? Y yo no sé, doña Olga San, por qué no le he dicho sino cuáles son sus derechos, leérselos y meterlos al bote, ¿no? Así de fácil. Bueno, vamos a otra nota que nos ofrece aquí precisamente la jornada, damas y caballeros, respecto a esta situación. Nomás esperamos que aparezca, porque ya ven que aquí tenemos que algunos, ¿cómo se llama? Notas se tardan un montón en entrar, ¿no? Y eso que ya las tenemos aquí listas. ¡Oh, cielos! Dice aquí este mensaje que tenemos aquí y dice que en especial desde Marcelo Ebrard, según tengo entendido, y dice aquí en especial lo siguiente, para que usted lo norme, es parte de la política, y dice que mensaje anticorrupción de Estados Unidos no está dirigido a México, dice Relaciones Exteriores. Dice aquí en especial que el anuncio realizado hoy por la Casa Blanca, en el sentido de que la administración del presidente Joe Biden seguirá financiando organizaciones civiles y periodísticas de investigación para la lucha en contra de la corrupción en el mundo, no es una respuesta a México por el caso de mexicanos en contra de la corrupción. Así le dijeron a la jornada fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes indicaron que este anuncio no está dirigido a nuestro país, y reiteraron que el reclamo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es en contra de una organización no gubernamental, sino contra un grupo
que hace política, dice aquí en este caso. Este jueves se dio a conocer que en un memorándum presidencial Biden, de que un pilar de la política exterior es la lucha contra la corrupción y a nivel mundial, y que ordenó era la elaboración de una estrategia para combatir ese flagelo, entre ellas mantener los apoyos económicos. Ya leímos la nota respecto a esta situación, que no dice nada en concreto interesante, ¿no? Y dijeron aquí en Relaciones Exteriores, se trata de una directriz general, no en específico para México. La nota diplomática enviada por el gobierno mexicano no es general, sino respecto a una organización específica que hace política, dice aquí, entre otras cosas. Bueno, ahí está el resultado de lo que dice Relaciones Exteriores respecto a esta parte, damas y caballeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, en fin, ahí nos olvidamos de esta situación y nos vamos a otro asunto, damas y caballeros. Y aquí, si usted es de la comunidad LGTB, HMP3, MP4, déjenme decirles lo siguiente. Esta nota les va a interesar a mucha gente que tienen cercanas a gentes de la LGTB. Y sí, que es muy importante. En alguna ocasión, hace muchos años, ¿no? Platicábamos allí en la universidad, en Radio Universidad, con un grupo que se acercó porque pretendían hacer algunas cosas ahí. Entonces, y querían incluso hacer un programa de radio en aquel entonces, pero, obviamente, cierta gente de la propia universidad se esponjó, ¿no? Grave. Pero bueno, tiempos traen tiempos, ¿no? Y bueno, déjenme darles a conocer esta nota que me resulta interesante, y como interesante que es porque lo agarra un organismo que se... un servidor que habitualmente trae cosas muy en serio, ¿no? Se toma muy en serio, se llama Expansión .mx, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos notas de ellos en algunas ocasiones porque a veces resultan muy interesantes, ¿no? Y espero que esta también. Dice aquí, estamos hablando de los 41+1, dice, ejecutivos LGBT. Dice, el poder del más, dice aquí en especial, una edición 2021, dice aquí expansión.mx, dice, hace 6 meses despedimos un año sumamente, perdón, discúlpenme, pero creo que aquí, déjeme ver si está bien completa aquí la nota, sí, aquí está, ¿no? A ver, déjeme ver si... No, mala pura cabeza, no. Ah, caray, está. No entra. Oh, cielos, ¿por qué no? Fíjense que no entra esta... Aquí está, discúlpenme ustedes, ahí está. Dice aquí... ¿No? Ok. A ver si lo podemos ver aquí. Dice que hace 6 meses despedimos un año sumamente difícil para la humanidad, pero también un año donde la resiliencia de las personas salió a relucir. El 2021 tiene una perspectiva positiva y los liderazgos dentro y fuera de las organizaciones serán clave para afrontar los desafíos que ha dejado la pandemia y otros más añejos como la generación de espacios diversos e inclusivos, dice aquí. Y bueno, dice aquí que nos habla de los 41 más, damas y caballeros. Acuérdense que de alguna forma, es un número icónico de la diversidad sexual, en un tanto cuanto en su momento peyorativo, por decirlo de alguna manera, porque acuérdense que incluso se hizo una película, que la película está allí, damas y caballeros, pero la verdad sea dicha, hay que verla con mucho cuidado, porque insisto, son cosas dolorosas para muchísima gente en este sentido, porque hay muchas cosas que a veces no se entiende o no se quiere entender, y no estamos hablando del sufrimiento de muchas gentes, pero también debemos encontrar una situación de triunfos y cosas interesantes, ¿no? Y bueno, déjenme decirlo, por ejemplo, quienes vivimos en un mundo del ámbito de la cultura, pues convivimos con mucha gente muy creativa en este sentido, ¿no? Y dice aquí,
los 41 más 1 ejecutivos LGBT que forman parte de esta edición son apenas una muestra del universo de personas que contribuyen para lograrlo, dice. Aquí particularmente dice que la idea de reconocer, en este caso, dice la idea de reconocer a personas abiertamente gays o lesbianas en altos niveles de decisión en empresas en México surgió dentro del ADIL, en el año de ADIL, en el año 2018. Originalmente se consideró como un evento de networking, de intercambio de buenas prácticas, retos y generador de estrategias para apoyar al talento LGBT más. Para ese entonces se ubicó a unas 30 personas a quienes invitar a esta sesión y para el 2019 surgió la idea de visibilizar a este grupo de líderes en forma de un listado directamente ante los medios para abrir la conversación a altos niveles dentro de las empresas. Y se definió hacerlo a través de una metodología y de una convocatoria abierta a empresas y personas interesadas en esta visibilidad. Es así como surge este listado de personas ejecutivas LGBT más en México y que en el 2021 llega a su tercera edición con avances notables. Este año tuvimos 168 participantes y un 70% más que en el 2020 y con un 19.6% de participación femenina. Sabemos que faltan representatividad de otras poblaciones y que queremos ver a más mujeres, personas trans y bisexuales en esta posición, en posiciones de liderazgo. Es por ello que desde ADIL, Expansión y Love for All, queremos que las personas LGBT más y que trabajan en empresas en México tengan referentes cercanos de liderazgo ejecutivo y que sepan que sus planes de carrera no podrán ser mermadas por cómo se identifican o a quién aman, que entre más historias de éxito se visibilicen, más libres podremos ser en conjunto, dice aquí Expansión, dice el listado de estas 42 personas, o sea, 41 más 1 personas de este año y el resto de quienes se postularon, sin duda incluye a líderes dentro de sus empresas que con su visibilidad pavimentan el camino para futuras generaciones. El cambio, dice el cambio y en favor de la diversidad sexual y de género es hoy ADIL, diversidad e inclusión laboral, dice aquí en este caso. Y bueno, vienen aquí un grupo de personas, damas y caballeros, que son un montón, de en dónde están involucrados y qué es lo que están haciendo. La segunda entrega vendrá el 6 de junio y aquí viene una enorme cantidad de personas, ¿no? Para que ustedes las puedan visualizar. Y bueno, pues simple y sencillamente es gente que está participando activamente y que muchos de ellos son ahora sí que verdaderos líderes en lo que hacen, damas y caballeros, y ahí está. Bueno, aquí no lo pueden ver porque resulta de que yo lo hice acá en grande, o sea, para que vieran el texto, y pues aquí ya no me salió igual. Oh, cielos, bueno, en fin, aquí está para todos ustedes y aquí déjenme ver si lo alcanzan a ver ahí. No se alcanza a ver. Lamentablemente no se alcanza a ver. Déjenme ver si lo puedo hacer más pequeño para que vean que aquí están las fotos de estas personas, porque se trata de efectivamente eso, de que sean visibles a la comunidad para que que muestren efectivamente su orgullo de lo que son, ¿no? Pues punto, ¿no? Es una persona, son personas comunes y corrientes, ¿no? Que en este caso, pues para mucha gente a lo mejor no es importante, pero para ellos sí lo es, ¿no? Y aquí están todas estas personas para que ustedes lo puedan ver aquí con su nombre y qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí, no los puse bien, hombre, Chihuahua, yo poniéndolos acá y no los he visto, no los, miren, aquí están todos ellos. Y aquí está, por ejemplo, dice el nombre de ella, química farmacéutica, está en Gilead
Science de México, aquí está otro personaje, que en Hotelería y Turismo, dicen Pueblo Bonito, él está en LED, en Dell, él está en SAP México, está en Nike, y así sucesivamente. Dice Viva Aerobús, Pfizer de México, en Mattel, en Medco, etcétera, ¿no? Aquí están todos, en Uber, ahí están todas estas personas que dirigen negocios importantes y que ellos están formando parte de estos 41 más 1, ¿no? Que en este caso LGTB. Y ahí está, las personas que forman parte. Dice aquí que la segunda entrega disponible hasta el 16 de junio. Aquí está, damas y caballeros, y esto era parte de esta información para que usted norme su criterio de cómo la gente se está organizando en los distintos ámbitos, en los distintos sectores, en los distintos grupos, y que necesariamente tarde que temprano vamos a necesitar de ese tipo de gente para que le digan, ¿sabes qué? No estén payaseando con que es, si pertenecen a las cuestiones de géneros, o sea, que le digan a las autoridades electorales que no los metan en ese tipo de francachelas, ¿no? Porque no son nada interesantes que los estén usando como que si fueran, no sé, personajes de exhibición o qué sé yo. No, se me hace como que no es lo adecuado. Bueno, en fin, detalles. Bueno, hemos llegado a la parte final, damas y caballeros, en este recorrido informativo, y aquí están ustedes servidos. Déjenme nada más decirles que quienes nos están viendo aquí en esta tarde noche, damas y caballeros, dice aquí Alejandro Mackey, compartido en el globo terráqueo, dice Alejandro Mackey, qué bueno que nos ves a través del YouTube, mi estimado, para que invites a todos tus compas a que se suscriban aquí, gracias. Dice Juan Méndez Fregoso, dice saludos, profesor José Trinidad, ya no se le han caído los programas. Ha mejorado muchísimo el internet con Conecta. Sí, no, es que Conecta está muy bien. El problema no es Conecta, el problema es el IFT, ¿no? Así está la cosa. Lucita Palomita, saludos, amigos, saludos, señora. Un saludo a Jorge y un saludo a Samuel. Gracias, Lucita Palomita. Dice Armando Leiva, él es el muñeco, Coparmexis, Consejo Coordinador Empresarial. Ya empezaron a rotar circulares de no votar por Morena así, de desesperación. Pues hay que lograr una circular para echarles el guante, damas y caballeros. Eso es corrupción y eso es precisamente un delito grave, ¿no? Acuérdense que es delito grave esta situación. ¡Oh, cielos! Así está la cosa y hay que entrar a la fiscalía, a la FEDE, ¿no? Fiscalía especializada. Voy a buscar los datos para poderlo poner aquí y poderlo comentar respecto a esta situación. Oh, cielo, Leoncio, que es importante. Vamos a otro asunto. Eso es lo que dice aquí en el YouTube. Vamos a buscar qué dice en el Facebook. Por cierto, ¿dónde diablos dejé el Facebook? Ah, caray, ¿lo cerré o qué hice? ¿Lo perdí o qué? Ah, sí, lo cerré hace rato, ¿no? Pero lo cerré porque creo que tenía abierta una pestaña que estaba ahí dando lata, ¿no? Se está oyendo de fondo algo, ¿no? Y creí que era acá, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar aquí. Por aquí lo debemos de tener. Oh, cielos, ya para irnos. Pero porque si no, no lo vamos a ver aquí. Está transmitiendo, dice. Nosotros transmitimos, los demás transmienten. Oh, por aquí anda el Javiergón. Ahí saluden al Javiergón. Casi no nos ve el gordo ese porque ya nos abandonó gachamente, gacho, ¿no? Ya la FEDE, ¿no? Bueno, Fiscalía Especial. Un saludo a todos ustedes y vamos a poner aquí, en este caso, ahí sí encuentran al Javiergón, le dan una botadita. Dice Marisela Jiménez, no se oye, sí, y al principio sí se me fue aquí. José Miguel García Morales, saludos y buenas noches, profe José Trinidad desde el Ejido, Guanajuato. Alejandro Mackey, audio, saludos, Triniestro, desde Brasil. Indiana, ¿se fue la voz o qué? Se fue. Dice aquí, ya regresaste. Dice aquí, gracias. Dice Rosy Eaton, saludos, hermosa, un abrazo. Dice, es una tristeza que por fin tenemos un presidente honesto y que, sin embargo, muchos de los políticos de su partido son unos corruptos y oportunistas. Votemos por los diputados federales que hagan fuerte a López Obrador. Totalmente de acuerdo, hermosa. Así estoy de acuerdo contigo. Dice aquí, y reflexionemos muy bien si queremos volver a ser gobernados por el PRIPANATO, que tanto daño han hecho a nuestro país y tanto que nos han visto la cara por décadas. Así es, hermosa, totalmente de acuerdo contigo, mi querida Rosy Eaton. Dice aquí,
Samuel Palacios. Saludos, crack. Ah, caray, apareció el desaparecido. Saludos, mi estimado Samuel. Un abrazo, que todo esté bien. Dice Alicia Salas, dice, buenas noches, amigos. Saludos para todos. Gracias, hermoso. Un abrazo hasta San Panchisco. Lower California. Ah, no, no es cierto, es Baja California, ¿no? Dice acá, Álvaro Speitia dice, buenas noches, mi estimado Álvaro Speitia. Dice, compartido en todas las galaxias. ¡Órale! No, anda muy Galaxy One el chico este, ¿no? El Galaxy One. Dice aquí, compartidos en todas las galaxias, dice Alejandro Maqué, dice, te la mandaste, dice aquí, te mamandaste, ¿no? Y dice aquí, Álvaro Speitia contesta, dice, tú lo compartes en los continentes hasta la Antártida, ¿qué no? Dice aquí, dice Yolot Mercedes, Mercedes Azabala Ispuro, dice, buenas noches hermosa, un abrazo. Dice aquí, Armando el Muñeco Leiva, dice, pinches ratas, renteros del grupo Nelson de Mexicali, roló una circular a sus empleados a no votar por ningún candidato de Morena, así de arrastrados. Pues muy fácil, si alguien nos puede pasar una copia de esos comunicados, se lo vamos a agradecer, porque es la manera de ponerles el dedo, damas y caballeros, porque ese tipo de cosas no se vale matar y lerilerón. ¿Dónde puse el teléfono acá? Para ver si hay alguien más aquí que no hemos visto, déjeme ver aquí, entre otras cosas, dice acá, Elecciones Limpias, un saludo a los chicos de Elecciones Limpias, ¿no? Aquí, ¿cuántos tenemos esperanza todavía, no? Dice aquí, entre otras cosas, en fin, vamos a ver si tenemos alguna otra gente que de esos que dicen que nos están viendo, pero que no escribe nada. Dice aquí, Alejandro Maquey, ya lo dijimos, Tawa Magdaleno, saludos mi Tawa, un abrazo, que estés muy bien, a ver cuándo nos vemos próximamente, necesito hacer algunas cosas ahí. Vicente Murillo, saludos, nos está viendo, saludos gente, qué bueno que estás bien. Dice aquí, no se oía al principio, bueno, sí, eso ya lo vimos. Vicente Murillo y David Rafael Sánchez Morales también nos están viendo. Y Dalia Elizabeth Muro Inclán nos está viendo, saludos hermosísima, un abrazo. Samuel Palacios, dices que saludos, Beatriz Ábalos nos está viendo, saludos mi Betty, un abrazo. Dice aquí, Alba Alejandro Maquín nos está viendo, ¿quién más aparece aquí que no? Armando Leiva también, ya lo comentamos, y Armando Leiva dice, te las pasé por WhatsApp, dice aquí, las notas ratas de renteros, a ver qué me pasó a través del WhatsApp. Vamos a ver qué nos puso aquí en el WhatsApp. Dice, está comprando. ¡Ah! Aquí está, fíjense. Vamos a ponerlo aquí, damas y caballeros, para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a ponerlos aquí. Y vamos a ponerlo lo más grande que se pueda. Y aquí está, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Vamos a ponerlos aquí en la ventanita. Y aquí está el Grupo Nelson. Fíjense, aquí no hay fijón. Aquí está, dice Grupo Nelson. Uno de uno. Mexicali, Baja California, 2 de junio del 2021. Dice, atención, equipo de trabajo que integra el grupo Nelson. Estimados compañeros, las votaciones de este domingo 6 de junio serán de vital importancia para el futuro de nuestro país y de nuestra empresa y de nuestro empleo. En el año 2020, Baja California ocupó el penúltimo lugar en votación de los 32 estados. Es decir, estamos en el sótano de la participación ciudadana de nuestro país. El actual gobernador y los alcaldes que tenemos en Baja California fueron elegidos por solo 1 de cada 10 votantes registrados. Hoy, más que nunca, se vuelve trascendente revertir esa tendencia. Grupo Nelson se ha definido como una empresa sin tendencias políticas y sin preferencias de partido alguno. No pretendemos decirles por quién votar. Esa es una decisión muy personal que respetamos. Sin embargo, en esta ocasión hacemos un llamado para sugerirles por quién no votar. Dice, durante esta administración de gobernantes de Morena, nuestras empresas han sido víctimas de una abierta y cínica extorsión
con cobros ilegales multimillonarios. Hemos visto cómo nuestro Mexicali ha estado perdiendo su capacidad para atraer nuevas inversiones que son vitales para el grupo Nelson. Hemos visto cómo nuestra ciudad se ha deteriorado, cómo nuestro gobierno ha dejado de invertir en obra e infraestructura y cómo las autoridades están más corruptas que nunca. Lo hemos vivido en carne propia. Por esta razón, nos atrevemos a sugerir más que nunca exigir tres cosas. No dejen de votar. Lleven a sus familiares, amigos a votar. Dice, no voten por los candidatos de Morena ni de sus partidos aliados. El futuro y rumbo de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad y de nuestras empresas dependerán de su participación y sus decisiones en estas elecciones. Por favor, participa y ayúdanos que tus familias y amigos participen también. Atentamente, Rodolfo Nelson Culebro, Esther Nelson Culebro, Noemí Nelson Culebro, Roberto Rodolfo Nelson Luquen, Juan Carlos Nelson Luquen, Humberto Juárez Nelson y Alfredo Martínez Nelson. ¡Pum! ¡Órale! ¿No? Así de fácil. Y esto es se puede considerar que es un fraude electoral, la verdad sea dicha. Esta situación debe de ventilarse en todos lados, damas y caballeros. Y es grave, y es patético, ¿no? Que esto ocurra, pero bueno, así lo están manejando estos señores, así es de que muy fácil y muy sencillo, ¿no? Así es, esto es ilegal y es fraude, es un delito electoral grave, ¿no? Entonces, esperemos que toda la familia Nelson está próximamente en el bote. Así está la cosa, ahorita lo vamos a ventilar por todos lados, porque esto no se vale, ¿no? Pero sí, todo este tipo de material es importante porque esto tiene que ir a parar a la Fede, para que precisamente lleguen por los Nelson y se los lleven. Aquí está, híjole, no se los puse, pero bueno, aquí se los voy a volver a poner, miren. La nota que les leí es esta que está aquí, ahí está. Vamos a ponerlo más grande para que lo puedan ver. Y discúlpenme por no haberlo puesto, pero es que como bailotea todito, aquí está. Fácil, no hay fijón, aquí está. Grupo Nelson, atentamente, grupo de trabajo, Wiwi, lo que les acabo de leer. Y aquí está, no votar por. Y punto, ahí está clarísimo. Y cómo es posible que estén haciendo ese tipo de cosas, digo, a la mejor cocinera se le... Pero pues es que... Pues serán muy inteligentes para los negocios, pero en la política ahí se les durmió el gallo. No sé quién los asesoró, pero quien los haya asesorado les partió su mandarín en gajos, ¿no? Ahí está, para que usted lo pueda ver. Y aquí está, sencillísimo. Vean ustedes, aquí está. Lo más importante es esta parte. No dejen de votar. Dos, lleven a sus familiares y amigos a votar, o sea, acarreados. Y no voten por los candidatos de Morena ni de sus partidos aliados, punto, ¿no? Así de fácil y de sencillo, ahí está, clarísimo. No hay vuelta de hoja y ahí está. Bueno, gracias, mi estimado. Así se ventilan las cosas y esto, obviamente, para el día domingo vamos a estar aquí al pendiente a partir, yo creo que a partir de mediodía, empezar a sacar mucha información y los que nos puedan mandar información la vamos a estar sacando y esto es precisamente para que lo vean. Dice Itla Namir, dice mi catita linda, dice aquí, buenas noches, eso no es violatorio de la ley, lo que está haciendo la empresa, claro que es violatorio, es un delito electoral. Porque prácticamente está extorsionando a los empleados para que vayan y voten, voten por quien ellos quieren. Quieren que voten por el PRIPANATO, así de fácil y de sencillo. Bueno, ahí está, para que ustedes lo puedan ver. Y esto hay que denunciarlo, ¿no? Para esto está la FEDE, entonces hay que subirlos todas las demandas que se puedan, ¿no? Y agarrar a la gente infragante, traer el teléfono listo para tomar video, para tomar fotos, lo que sea, sobre todo video, ¿no? Para que no se nos escape la gente, porque si no, van a ser de las suyas. Oh, cielos, bueno, en fin, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué Mariana tiene las cosas? Oh, cielos, dice acá,
¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Nos vemos mañana, nada más. Mañana es viernes, mañana hay a mañanera. López Obrador a veces nos juega muy rudo porque se va temprano. Entonces, no, a veces no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, andamos prácticamente en la carrera, perdón. Híjole, la situación aquí es grave, ¿no? Es patético. Pero bueno, así son las cosas. Mañana es viernes, mañana toca. Mañana toca pagar la luz, cabrón. No se hagan güeyes. Toca pagar la Coppel. Toca, no, el celular del hijo, la hija, del nieto, de la nieta, de la esposa, del esposo, del detalle también, hasta eso, del traerle la comida al perro. Toca pagar la renta, nada más si quieres, el tele. No, mejor ya ni les sigo. Oh, cielos, bueno, nos vemos. Gracias a todos, damas y caballeros. Oh, cielos, qué emoción. Pero ni modo, así son las cosas. Total, ¿qué más da que la gente nos diga? Conozco a los tres. Pero déjenme enseñarles nada más el último, antes de irme. Déjenme enseñarles aquí lo que viene siendo, en este caso, la caricatura. Oh, cielos, aquí está. Miren, damas y caballeros, aquí está Mequito. Y si aquí está el Gómez Fierro, el juez maldito, ¿no? Desgraciado y corrupto, ¿no? Aquí lo tenemos, miren. Este es el juez Gómez Fierro. Está igualito, ¿eh? Así, aquí está el maldito desgraciado. Este es. Este gordo asqueroso es. Pero vean ustedes lo que dice aquí, ¿no? Y aquí tiene a la basura de Claudio X González. Y dice así. De una vez vamos a amparar a las transnacionales afectadas por la expropiación petrolina de 1938. Así, a ese nivel pueden llegar estos malditos desgraciados. De una vez vamos a amparar a las empresas transnacionales afectadas por la expropiación de 1938. Esos son los jueces que juraron defender la Constitución, ¿eh? Así de fácil y de sencillo. Y aquí está el traidor mayor, ¿no? De estos tiempos que quiere ser el presidente, por lo que el grupo Nelson está pidiendo que votemos. Así de fácil y de sencillo. Bueno, qué pena. Pero así está la cosa, damas y caballeros. Así de grave está el panorama, damas y caballeros. Y de así es la forma en cómo tenemos a toda esta basura. ¡Oh, cielos! En fin, nos vemos. Buenas noches, descansen, nos vamos. Marisela Jiménez nos está viendo y Lucita Palomita también no los vio, dice Lucita Palomita. No salen mis comentarios. No, ¿en dónde, mi querida Lucita Palomita? Aquí no. No tengo comentarios. A ver, déjenme ver acá arriba. Dice aquí José Miguel, Alejandro McKay, no. David Rafael Sánchez Morales, Tawa Magdaleno, José Miguel, Alejandro McKay, Vicente Murillo, Dalis Elizabeth Muro Inclán, Beatriz Ábalos, no, mi querida Lucita Palomita, no es que no lo hayas visto, no los encuentro aquí. No salen mis comentarios, no. A ver, déjeme ver acá, en el caso específico de acá de la compu, a ver si están aquí, sí, ¿no? Salen los últimos, pero no los primeros, dice aquí. A ver, Lucita Palomita, no dice aquí. Dice Rosy Eaton, ¿quién más tenemos aquí? Alicia Salas, ¿no? Yolos Mercedes, dice el muñeco. Nitra Namir dice, buenas noches, eso no es violatorio. De Lucita Palomita dice, no salen mis comentarios, no, no los vio, no, nada más acá en el Facebook, saludos amigos, en el YouTube, nada más, mi querida Lucita Palomita. ¿Hay algo en especial? A ver, dice Marisela Jiménez, no los encuentro, aquí no me aparecieron ni tampoco en la compu, y eso es lo que a mí me preocupa, que a veces no salen todos los comentarios, pues. No sale, mi querida Lucita Palomita. Bueno, gracias, nos vemos mañana despuesito de las 5 de la mañana, damas y caballeros, dependiendo de la hora que empiece el presidente. Sale, nos vemos, pórtense bien, buenas noches.